Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a quienes se van a conectar con nosotros vía remota a la Semana de Arte del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Una semana que para nosotros es muy importante porque es donde todos nuestros investigadores, nuestros estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado presentan sus avances de investigación. Primero le quiero dar la palabra al doctor Alberto Soto, que como nuestro director va a dar una bienvenida. Muchas gracias, doctora Valeria Sánchez Michel, por darme la oportunidad de saludarles a quienes van a presentar el día de hoy los avances de investigación en un cuadragésimo coloquio del posgrado de arte. 40 emisiones que han permitido ver una variedad de temas y de preocupaciones que generación con generación han ido modificándose y han ido alimentando la producción y sobre todo la propuesta de conocimientos y resultados para diferentes ámbitos. Quiero en especial el día de hoy felicitar por esta emisión no solamente a la doctora Valeria Sánchez Michel como coordinadora del programa, sino también a la doctora María Luisa Durán y Casajón Datorac, quien es responsable de este seminario, de los trabajos que se van a presentar el día de hoy. En especial, un reconocimiento a Dianelis Ramón, a Eni Alcántara, a Jimena Ortiz, a Nuria Sánchez y a Fernanda Quirós, que nos estarán presentando estos resultados. Una petición para el público es hacer llegar los comentarios vía la plataforma de YouTube, en el caso de que nos estén escuchando posteriormente. Siempre existen canales de comunicación con el Departamento de Arte a través del micrositio arteibero.com, pero también naturalmente a través de los diferentes correos como es arte.uia@ibero.mx. Ahí nos pueden hacer llegar cualquier tipo de mención, sugerencia, reconocimiento a quienes presentan el día de hoy o, como les decía, a través de nuestro canal de Arte Ibero en la plataforma YouTube. Pues es un honor estar aquí con ustedes. Le devuelvo la palabra a la doctora Valeria Sánchez Michel. Yo estaré siguiendo esta emisión a través de la transmisión a través de YouTube, y pues lo mejor para esta jornada y también para la que viene el día de mañana, que va a ser presencial en el auditorio también con transmisión, y el día miércoles, que tendrá un formato solamente digital como es este. Muchas gracias, doctora Valeria Sánchez. No, gracias. Gracias, doctor Soto. Pues primero, repetir, estamos en la Semana de Arte. Lo que van a escuchar son los avances de investigación de nuestros alumnos de segundo semestre. Los comentarios que van a recibir nuestros estudiantes, nuestras y nuestros estudiantes, son importantes para darle continuidad. Todavía tendrán un año más de investigación, de exploración, de escritura. Por lo tanto, los comentarios que reciban son fundamentales. Los invitamos, como decía el doctor Alberto Soto, a que además de los comentarios que va a hacer el investigador, el especialista, al que han invitado para que les lea su capítulo, que en el chat del departamento, en el chat de YouTube donde nos están viendo, escriban sus comentarios y en la medida de lo posible se los haremos llegar todos a cada uno de nuestros alumnos para que también conozcan cuáles son las opiniones que tienen de sus investigaciones ustedes. Y bueno, esta labor se hace a partir de los seminarios de investigación. La Semana de Arte sería imposible sin el trabajo de quienes están al frente de los seminarios. En este caso, le quiero agradecer muchísimo y dar la bienvenida a la doctora María Luisa Durán y Casaonda Torac, quien ha estado a cargo de este seminario de investigación 2 que se presenta esta tarde. Ella va a ser quien va a conducir nuestra sesión y quien dará la palabra a nuestros alumnos. Muchas gracias, doctora Valeria. Pues bueno, les agradezco mucho a todos ustedes, no nada más a los alumnos que están conectados ahora en la transmisión de Zoom, sino también a todos nuestros
nuestros escuchas por el canal de YouTube. Como bien menciona la doctora Sánchez y el doctor Soto, estamos ahora representando el seminario número 2. Estas alumnas van en segundo semestre, les hace falta 2 semestres más para concluir no nada más sus estudios, sino también sus investigaciones y escritos de tesis. Este ha sido un trabajo colaborativo, no nada más entre ellas, sino también con todos los comentaristas, los asesores. En esta ocasión serán los segundos sinodales, es decir, hay un director y hay 2 sinodales. El primer semestre hicieron comentarios los primeros sinodales y ahora serán los segundos. Y harán comentarios, evidentemente, sobre estos avances. Todavía faltará mucho por trabajar. Y pues bueno, sin más, quisiera yo darle la bienvenida a nuestras alumnas. Primero nos va a presentar la licenciada Fernanda Quirós con un trabajo titulado Fotografía, Memoria e Identidad de Personas que Habitan las Calles de la Ciudad de México. Proyecto fotográfico No Somos Paisaje. El proyecto fotográfico confluyen los campos de arte y educación, fotografía, migración y situación de calle en la Ciudad de México, con el objetivo de desarrollar un puente que aporte herramientas que sirvan para la construcción de la memoria de las personas que las llevan a cabo. El proyecto busca desplegar la práctica creativa, la sensibilidad estética y la reflexión sobre la migración indígena y la situación de calle como situaciones traumáticas. Fernanda, bienvenida, te doy la palabra. Muchas gracias, doctora Luisa. Y pues me sumo a los agradecimientos porque tú has sido una gran acompañante de este seminario. Y también muchas gracias a Jackie por el tiempo que se tomó para leer lo que le entregué y también por estar aquí. Voy a empezar a compartir pantalla. Me gustaría compartir la pantalla completa, pero voy a presentar algunos audios que me gustaría que pudieran escuchar y yo poderles poner play. Entonces voy a dejar así la pantalla, espero que no moleste. Como dijo la doctora Luisa, mi proyecto se llama Memoria e Identidad de Personas que Habitan las Calles de la Ciudad de México y es para desarrollar un proyecto fotográfico que se titula No Somos Paisaje. Este es un estudio de caso. Rápidamente voy a compartirles por qué nació la idea de mi proyecto, que fue el que presenté para entrar a esta maestría. Todo empezó porque tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Desarrollo Indígena Loyola durante un año de 2006 a 2007 y ahí tuve la oportunidad de dar clases de educación artística que en realidad era enseñar a escribir a estos niños y niñas que pueden ver en la fotografía y me di cuenta que no iba a poder enseñarles como a mí me enseñaron y que lo más fácil era enseñarles a través de la pintura. Entonces, a través de esas prácticas, pues muy intuitivas que pude tener con ellos y con ellas, me di cuenta que a través de las prácticas artísticas se desarrolla un puente que da conocimiento tanto al maestro como a los alumnos, pero además enriquece esta parte, por ejemplo, de que aprendieron a escribir las vocales. Entonces, esos son los antecedentes de mi proyecto. El semestre pasado, cuando lo presenté, comenté que iba a ser este mismo taller que les voy a contar dentro del Centro de Desarrollo Indígena Loyola. Por motivos varios, no lo voy a poder desarrollar en el Centro de Desarrollo Indígena, pero creo que otra de las comunidades más vulnerables que existen en el país son todas estas personas que viven en situación de calle. Todas las personas que ven en esta fotografía, que son niños y niñas que también vemos en la Ciudad de México, que van vendiendo chocolates, paletas, flores, papas, que piden dinero y tienen nombre y tienen, pero creo que, y también esa es la base de mi proyecto, creo que el nombre se le olvida a mucha gente y la humanidad cuando normalizamos que los niños estén en las calles. Pero bueno, esos son los antecedentes. Como
como mencionó la doctora Luisa en la introducción de esta presentación, en este proyecto confluyen los campos del arte, la educación, la fotografía, la migración y la situación de calle. ¿Por qué la migración? Porque la mayoría de las personas que habitan la calle, las calles de la Ciudad de México son migrantes. Muchas personas no vienen precisamente de una comunidad que integra la Ciudad de México. Muchas son personas de origen indígena que migran de diferentes estados de nuestro país. Dentro de este proyecto busco recuperar su memoria y su identidad. La memoria en cuanto a quiénes son, también la identidad, pero también quiénes fueron antes de estar en esta situación de habitar las calles de la ciudad y quiénes son ahora. Aquí les muestro un diagrama de cómo van a confluir un poco dentro del taller. Estos campos, arte, educación, fotografía y educación artística, artística en personas de situación de calle. ¿Por qué es importante conocer la memoria e identidad de las personas que habitan las calles de la Ciudad de México? Primero que nada, porque, como mencioné al principio, porque casi no es importante para nadie. Creo que dentro de la normalización de su estado social, muchas veces nos olvidamos de que tienen un nombre, de que son personas, que tienen una historia y que tienen padres y que fueron niños. También por la importancia de las propias producciones que harán cuando empecemos a tomar fotografías. Ya empecé el taller con una persona, que es con la única persona con la que he podido empezar. Más adelante les voy a contar. Y a través de estas producciones fotográficas van a poder hablar de su propia memoria e identidad. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque esto humaniza y esto les da el nombre y la cara que tienen y la dignidad que se merecen. Y también por el despliegue de creatividad y sensibilidad estética, personal e histórica. Es una forma de dignificar su existencia. Las fases del taller van a ser 5. La primera es la preparación, la segunda, ejecución del taller, tercera, análisis del taller de fotografía, cuarta, exhibición de las producciones fotográficas de los y las participantes, y la quinta es la evaluación general del proyecto. Dentro de estas fases del taller es posible que antes de la exhibición pueda presentar un podcast, porque estoy haciendo grabaciones de todas mis intervenciones y de todos mis acercamientos con las personas con las que voy y estoy realizando este taller. Aquí pueden ver más gráficamente las fases del taller: preparación, ejecución, análisis, exhibición y evaluación. Y bueno, la preparación, evidentemente, como ya la empecé, ya la tengo muy clara, que primero que nada es platicar con las personas que tengo ubicadas. Este proyecto va a estar desarrollado fundamentalmente en La Condesa. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas, bueno, en La Condesa hay muchas personas que están en situación de calle y que migran entre colonias también, pero que vienen de otras ciudades, que no se sienten de la Ciudad de México a pesar de llevar 15 años aquí, porque llegaron de distintas comunidades o porque sus padres son de diferentes comunidades de la ciudad, digo, del país. Dentro de esta sesión, dentro de esta fase de preparación, la primera es platicar con las personas, elegir cámaras. La tercera es elegir material visual para poder compartir un poco con las personas con las que lo estoy haciendo, por qué la fotografía es importante, qué puede hacer la fotografía, cuáles son los diferentes encuadres que se pueden hacer. Y como la base de esta preparación es asistir a nuestra cita. Hay diferentes retos que me gustaría contar. Sé que no hay mucho tiempo, por eso lo voy a mencionar rápidamente. Los retos de asistir a nuestras citas es que yo, por ejemplo, sí he asistido a muchas de las citas que he tenido con Tere, que más adelante la podrán escuchar, pero muchas veces ella no llega porque Tere tiene una vida tan volátil que hay días que no va porque su mamá se enfermó y entonces la va a ver o por distintas situaciones. Los tiempos entre su vida y mi vida son muy, muy, muy difíciles de compatibilizar. Pero bueno,
El taller constará de 6 sesiones presenciales integradas por actividades teóricas y prácticas. En la teoría lo que quiero decir es, para eso elegí el material visual, donde les llevo el estilo de fotografía y por qué la fotografía de 1 hora va a durar de frecuencia semanal, y las edades de los y las participantes rondarán entre los 15 y los 65 años. La secuencia didáctica de cada sesión está integrada por 3 momentos: actividad de apertura, actividad de desarrollo de la sesión de trabajo y actividad de cierre de la sesión de trabajo. Aquí puse una fotografía del lugar en donde se sienta Tere. Normalmente Tere es la persona que les voy a presentar también al final de esta presentación. Tere se sienta en la esquina del Parque México y la conozco desde hace 2 años y medio más o menos. La conozco visualmente, pero nunca me había acercado a ella hasta que empecé estos acercamientos por mi proyecto. Entonces aquí les quiero mostrar, espero que lo puedan escuchar, les quiero mostrar los audios. Hola. No sé si alguien me puede decir si lo escucha. Sí, sí. Oye, vengo a hacerte una pregunta, porque yo sí te conozco, pero tú seguro no a mí. Llevas mucho tiempo aquí, ¿no? O sea, pasas muchos días acá. ¿Cómo cuántos días a la semana? ¿Cuántos días a la semana? Ajá. Vienes todos los días todos casi, los ¿verdad? Días, nada más una vez que no vengo. Vengo como, son 8 días, ¿no? Les quiero presentar un poco de los audios, porque creo que son importantes y creo que puede ser aquí al final el proyecto evolucione en un podcast que después puede evolucionar en otra cosa. Mi primer acercamiento con ella fue el 26 de marzo y me contó que tiene 21 años, que se llama Tere, que habla mixteco y que pues que lleva prácticamente toda su vida en la Ciudad de México, pero no, ella no se considera de la Ciudad de México, ella se considera de Oaxaca, porque de ella es. Habla español y habla mixteco. Y sus suegros, a quienes también ya conocí, no hablan nada de español, hablan puro mixteco. Hola. Oye, ¿tú conoces a Tere? ¿A qué vengo? Porque el primer día quedamos de vernos al día siguiente, y al día siguiente que fui, Tere no estaba. Entonces ahí fue como mi primer, pues un poco, un momento frustrante. Pero después del 30 de marzo sí encontré a Tere. Ay, hola. ¿Te estás quedando dormida, Tere? Sí, bueno, se me va la otra vez. Quería que escucharan un poco el audio porque, digo, ya eventualmente espero que puedan escucharlo como una pieza sonora completa. Porque, por ejemplo, ese 30 de marzo llegué con Tere y Tere estaba sentada en la esquina que les mostré y estaba dormitando. Y entonces me dijo que no se sentía muy bien para empezar el proyecto, para empezar a ver como las fotos y a que le diera las cámaras. Y platicamos un ratito y eso fue todo lo que pude hacer. Después tengo más audio. No he podido reunirme con ella porque, por ejemplo, el fin de semana que siguió al 30 de marzo, llegué con ella y no pudo tampoco tomar, o sea, ni platicar conmigo, ni ver lo que le había llevado, porque le habían regalado una despensa gigante, una persona que pasó. Entonces ya se iba a su casa. Y desde ahí no he podido todavía verla. Pero bueno, continúo. Lo que me gustaría mencionar es que la mirada en este estudio de caso es una parte esencial del espíritu del proyecto. La mirada que quiero que las personas que puedan ver mi proyecto puedan tener hacia las personas que viven en la Ciudad de México, y también la mirada de las personas que van a tomar el taller. Porque, como mencioné, su mirada es tan importante como la de cualquier otra persona, y eso también humaniza. El otro objetivo esencial es hacer sentir al humano humano y ser humanos juntos. Una cosa que me he dado cuenta en esta experiencia con Tere es que no soy yo la que le va a enseñar algo. Ella también me está enseñando su forma de vida, sus tiempos, de lo que depende,
Por ejemplo, en esta época todo el mundo nos quejamos del calor, pero ella se va desde las 2 de la tarde hasta las 6 a caminar y a vender dulces. Y bueno, por supuesto que mi proyecto tiene una base teórica, pero como es un estudio de caso, quise presentar en esta semana la experiencia que he tenido con Tere. La base teórica hasta el momento está fundamentada sobre la fotografía de Susan Sontag, fotografía al natural de Henri Cartier-Bresson, el maestro sin recetas de Paulo Freire, la voz del maestro también de Paulo Freire, y la investigación en arte y educación en Brasil de Ana Maia Barbosa. Y con esto concluyo esta presentación. Muchas gracias, Fernanda. Gracias por este resumen, este breve resumen de lo que has elaborado todo este semestre. Ahora le voy a dar la palabra a tu comentarista, a una de tus sinodales, a la maestra Jacqueline Janet Coeto Jiménez. Doctora Coeto, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Nada más voy a leer un breve resumen. Y bueno, pues bueno, muchísimas gracias, Jackie, por estar aquí con nosotros. Jackie, la maestra Coeto, es directora del Departamento de Educación en The Piggy Bank Group, es docente en la red Anáhuac, es diseñadora instruccional a nivel internacional en American Higher Education Alliance, es licenciada en psicología por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en estudios de arte, es una gran exalumna de nuestro programa, por parte de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Cursó el diplomado de Innovation, Communication and Design California State University en Northridge y dentro de sus logros académicos resalta la beca para mujeres latinoamericanas de la Fundación Margaret McNara de Washington, D.C. También la beca de investigación CONACYT. Asimismo, participó en el programa Connecting Collections del 2016 y 2021, organizado por el Modern Museum of Art del Museo Metropolitano y del Guggenheim Museum en Nueva York. Sobre la misma línea, formó parte del programa de intercambio académico Anáhuac-ENMU con AJEC, no sé si lo pronuncié bien, y es autora del libro infantil Imagina que emprendes. Bienvenida, Jackie, te doy la palabra. Muchas gracias, doctora. Fer, la verdad es que me encanta tu proyecto. No quisiera no tornarme tan emocional, ¿no? Me emociona muchísimo de entrada este tipo de proyectos que se hacen tomando las prácticas artísticas como una herramienta para sumar algo más, ¿no? A nivel social. Leí tu proyecto, insisto, me parece un proyecto muy interesante. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones que te podrían ser muy útiles, sobre todo en la parte de la gestación del taller como tal. Te quisiera como recomendar mucho el proyecto de Touch Sanitation de Laderman Ukeles, que ella es una fotógrafa que un poco trata el mismo tema, pero con una comunidad diferente. Ella lo que quiere es dejar de invisibilizar a las personas en sanitización. Entonces hace unos retratos muy interesantes sobre esta comunidad para que la gente los conozca. Estas personas que diariamente no recolectan la basura y que casi un poco la misma situación que enfrenta la comunidad con la que tú trabajas, que día a día pasamos cerca de ellos y solo los invisibilizamos, ¿no? Entonces este proyecto creo que te puede dar muchísimo porque tiene la fotografía como base y segundo trata también con la mirada, ¿no? Con la visibilización de estas otras comunidades que por lo regular las dejamos en segundo plano y eso es muy incorrecto. Otro proyecto que creo que te podría ayudar mucho es el de la fotógrafa Sanna Briski. De hecho, hasta hay un documental sobre su proyecto que me parece muy interesante, el de Born into Brothels. Me parece que en México ya también se ha tratado de hacer este tipo de cosas con fotografitos de Tepito.
¿no? No sé si has escuchado acerca de ese proyecto muy interesante. Te invito también a que te acerques a estos proyectos que creo que llevan la avanzada en esto, ¿no? Y te pueden servir muchísimo como investigaciones que han tenido algunos logros, pero que también se han encontrado con algunos tropiezos en el camino. Entonces creo que eso va a servirte mucho para analizar cuáles pueden ser las áreas de oportunidad que podrían tener tu proyecto como tal. Lo que no entendí ahorita que estabas presentando es que dices que ya empezaste, ¿no? O sea, que tienes una persona. Entonces, ¿mientras estás diseñando, ya estás ejecutando el taller o cómo está la cosa? Sí, tenía ya el plan de presentar un proyecto como tal, pero cuando me acerqué a Tere me di cuenta que como los tiempos, la forma en la que puedo platicar con cada una de las personas son diferentes. Entonces, mi plan principal, o sea, la primera fase del proyecto fue elegir las cámaras que voy a usar, y la segunda fue elegir los libros que no mencioné en la presentación para llevar y para enseñarles todo esto de la fotografía y cuadros y demás. Y van a ser 6 sesiones en total. Creo que ahí, no sé, como que siento que han, o sea, sí creo que estás muy emocionada, muy entusiasmada por tu proyecto. Solo mi única observación sería que es muy difícil, a la par de que estás diseñando el taller, estar ejecutándolo, ¿no? O sea, sí te recomendaría que primero hicieras una planeación, sobre todo porque tienes solamente 6 sesiones, 6 sesiones de una hora, y quítale 10 minutos de entre, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? ¿No? Estos icebreakers. Te quedan solamente 50 minutos y en realidad para trabajar es un tiempo muy cortito, sobre todo porque estás queriendo ser muy ambiciosa en la parte teórico-práctica. Entonces, creo que sí sería importante plantear muy bien y tener muy claros los indicadores y los objetivos que quieres con el taller. Algo que a mí me funcionó y que fue una de las observaciones que en su momento me hicieron mis sinodales fue esto, ¿no? Como de tener unos indicadores muy claros para ver, en tu caso es un estudio de caso, en mi caso también fue algo similar, pero sí tener estos indicadores son una manera de ir mapeando hacia dónde vas e ir aterrizando de manera concreta las exploraciones, dejémoslo así, me gustaría decir los avances, porque creo que no va por ahí, pero las exploraciones que podrías tener en esta dinámica con ellos, ¿no? Creo que también sería importante que no descartaras del todo la parte de la colectividad. Yo he trabajado igual ahí en la Condesa con una escuela indígena, y la verdad es que he tenido muy buenos resultados con la colectividad, ¿no? Entonces me parece muy padre esta primera aproximación que haces con Tere, pero creo que tu taller como tal se vería muy enriquecido con la parte colectiva, ¿no? También me queda por ahí alguna duda de cómo es que tú estás invitando a estas personas a participar a tu taller. Con Tere, por ejemplo, llegué y le dije, oye, pues la verdad yo te conozco, pero seguramente tú no a mí. Me presenté, le dije, pues te quiero platicar un poquito de que, o sea, le dije, te he visto aquí durante mucho tiempo, los icebreakers de los que hablas, pero un poco para que ella viera que yo ya la conocía. Y después ya le comenté, es que fíjate que quiero trabajar un poco con fotos. Estoy estudiando la maestría, estoy en la universidad, tengo un proyecto en el que me gustaría darte cámaras y enseñarte un poco de fotografía para que me cuentes un poco de tu vida. Entonces es como mi primer discurso, y este es lo que ya le dije a otras dos personas también. Y entonces ella me dijo, ¿pero cómo? ¿Yo tomar fotos? Y le dije, sí, tú toma, o sea, que tú tomes fotos para que me cuentes quién eres, para que me cuentes qué te gusta, no sé si te gusta ver los dulces, las flores que venden allá, no sé qué. Y me dijo, como que esto ya fue como yo tomar fotos. Y le dije, sí, claro. Y así fue como llegué al principio. Y entonces le dije, entonces, si te late, no sé qué, y me dijo que sí. Y le dije, entonces yo vendría, le dije, nos ponemos de acuerdo cada vez y nos vamos viendo y platicando, y yo
te traigo unos libros, te traigo cámaras y ya. Y las cámaras que elegí son cámaras también muy sencillas de usar, para que no tengan que mover tampoco diafragmas, velocidades y demás. Sí, sí, claro. Creo que está muy, o sea, muy orgánica el acercamiento, ¿no? Sin embargo, también creo que podría ser un poco invasivo, como me has estado observando todo este tiempo, ¿no? Creo que hay que tener cuidado con eso. Insisto, creo que la colectividad te vendría muy bien, sobre todo porque puedes crear como un sentido ahí interesante y un compromiso que va a mantener una motivación alta en tus talleres, y entonces te podrías evitar a lo mejor, por ejemplo, la ausencia de que algunas veces van, otras veces no van. O sea, como que sí existe un compromiso ahí interesante. También hay que cuidar como la carga de trabajo que se les deja, porque pues son personas que trabajan, ¿no? Y que de repente ya estamos asumiendo que saben leer y escribir, y no siempre pasa, ¿no? Entonces sí creo que hay que tener como cuidado con esos pequeños detallitos en la creación de tu taller, ¿no? Y dejar una carga como muy sencilla, o qué digo, ya cuando se meten en el taller la verdad es que es muy lúdico, sobre todo por la parte que leí. Pero en el primer instante, cuando estamos acercándonos a estas poblaciones, sí puede ser como complicado, ¿no? Pero bueno, en general esas eran como mis observaciones que tengo. La verdad me parece un proyecto muy interesante, y me parece un proyecto que es necesario, además, ¿no? Ya no quisiera hablar porque acá me quedo toda, o sea, me emociono en estos temas, pero pues entiendo que vamos cortos de tiempo. Muchas felicidades, Fer, por tu proyecto. Entiendo que estás en las primeras fases. Mi única recomendación es escucha todo lo que te puedan decir, somételo así, pero al final, como tú decides, ¿no? Tú te vas a hacer experta en esto, este va a ser tu tema, te vas a encontrar con muchas barreras, no te desanimes, es súper normal. Y con la población, en el momento de ejecutar un taller, la población, ay, a veces puede ser un poco frustrante porque no vienen, o porque no te pelan, ¿no? Pero no te desanimes, ten fe en tu proyecto porque está muy interesante y creo que es muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Jackie. Nada más quiero comentar algo súper rápido, perdón, doctora Luisa. Pero sí, justo en esta no sabía si sabía escribir o no Tere, por ejemplo, y me dijo, ¿por qué no me das tu celular? Y yo, bueno, entonces le di mi celular y nos escribimos por WhatsApp. O sea, de repente me escribe como, mañana sí voy a ir, y llego a las 12:30. Y tiene una ortografía impresionante, o sea, escribe muy bien, que para mí también eso es, yo estoy aprendiendo cosas. Bueno, quería comentar eso, pero muchísimas gracias, Jackie. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Coeto, por esta retroalimentación. Estoy segura, como ya lo ha mencionado Fernanda, que le va a ayudar mucho a la elaboración de sus objetivos y de sus actividades. Espero que pueda acompañarnos a lo largo del resto del semestre y, por supuesto, de lo que resta de los estudios de Fernanda, para que pueda concretar todas estas ideas tan nobles que tiene con respecto a su taller. Fernanda, también te agradezco mucho la presentación. Pasamos ahora con la licenciada Nuria Sánchez. Nuria Sánchez tiene un tema titulado Arte Tectónico, Visualidad, Materialidad y Medialidad en la Compañía. El tema de Nuria trata sobre, mediante el mapeo de territorios afectivos en un foro mural, la restitución del sensorium mediante la apticidad y la ambioptía, la narración especulativa y la investigación documental. Verónica Gerber crea una remediación tectónica de los sucesos acaecidos en San Felipe, Nuevo Mercurio, Zacatecas, localidad atravesada por la alquimia especulativa del mercurio y el descarte de desechos tóxicos. Espero no haberme equivocado, Nuria, con la descripción de tu tema. También quiero darle aprovechar la bienvenida a la doctora Fornov. Me da muchísimo gusto verla de nuevo por estos rumbos. Doctora, en un minuto le doy la palabra a usted, pero primero escuchemos la presentación de Nuria. Muchas gracias, doctora. Les voy a compartir la presentación en un momento.
Listo. Si en algún momento se traba, por favor háganmelo saber. Muchas gracias. Está cargando. Listo. Bueno, comenzaré con una pequeña cita de En el ojo de Bambi, de una obra de Verónica Gerber. Abro cita. Estos son los fantasmas de la destrucción tentacular continua, las cicatrices grabadas en el espeso, fibroso y grumoso ahora. Estos son, estos eran, estos serán los ecos escindidos de sus voces. Fin de la cita. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Nuria Sánchez y les presentaré Arte Tectónico, Visualidad, Medialidad y Materialidad en la compañía de Verónica Gerber, el tercer capítulo de mi tesis en progreso. Voy a comenzar con una recapitulación del proyecto de tesis en general. Luego continuaré con el estado de la investigación, que es un poco el recuento de mis indagaciones, las preguntas que me han estado guiando y el hilo conductor sobre qué es el arte tectónico. Finalizo con la estructura de mi segundo capítulo y los descubrimientos, matices y limitaciones al respecto. Abro entonces con la recapitulación. El planteamiento de mi tesis consiste en la exhumación de la crisis ambiental, particularmente sobre la extinción como subproducto, entre comillas, del desarrollo global y la industria del combustible en México, combustible entendido en sentido amplio. Me interesa aproximarme a la obra de Gerber, a sus procesos, a sus estructuras, a su mirada. Me interesan en tanto dispositivos que articulan el antropoceno desde sus entrañas mismas, en el entrecruzamiento de la escritura y del arte contemporáneo. Me interesa pensar en ellas y con ellas, pero también fuera de ellas y mantenerme crítica. En la primera parte, lo que se expuso el semestre anterior, reflexioné sobre Otro día, poemas sintéticos, sobre su lírica periodístico especulativa y posthumana de la crisis socioambiental desde los intersticios del relato óptico del disco de oro. Como expliqué en su momento, este disco de oro estaba en las ondas Voyager de la NASA. La contravisualidad insurgente en esa obra corroe los regímenes oficiales de visualización y los discursos de progreso y se genera un nuevo medio en el arte. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa y qué es la compañía? He aquí una breve sinopsis. Una mujer se alía en tiempo futuro con una máquina doméstica para derrocar a un huésped intrusivo. Un empleado hacendero halla cinabrio en el meteórico Cerro del Calvo. Una asociación de compañías mineras extrae mercurio de la tierra zacatecana en San Felipe Nuevo Mercurio, Mazapil. Un empresario estadounidense vierte bifenilos policlorados o BPCs y otros tóxicos en esos terrenos. Unos pobladores se enferman, unos mueren, unos migran, otros resisten. Estos son los hilos narrativos de la compañía, exposición de Verónica Gerber que en 2018 se titulaba todavía La máquina distópica, luego publicada en formato de libro. Pero en realidad son otras las textualidades y otros los ensamblajes que componen la obra. En la denominada parte A, el relato El huésped de la zacatecana Amparo Dávila, reescrito por Gerber, ideogramas hechos por la máquina estética de Manuel Felgueres y Meyer Sazón, fotografías en alto contraste del sitio hoy cercado tomadas por Gerber, fotografías del cinabrio, pero estas tomadas por Elizabeth del Ángel, y fotografías de los tambos de los BPCs del doctor Héctor Vega. En la segunda parte, denominada parte B, hallamos fragmentos de informes, de tesis, de conversaciones, cartas, libros e incluso denuncias. Y la parte visual está formada por mapas, diagramas e ilustraciones redibujados por Gerber. O sea, no son originales de ella, pero ella los vuelve a hacer. Todos estos archivos, materialidades y voces están superpuestos y se modulan en una estratificación plural que oscila entre la estética impersonal de la documentación administrativa o burocrática y la irrupción estética afectiva corporal de lo contravisual. Paso ahora a la segunda parte, el estado de la investigación. Originalmente, hasta el semestre pasado, planeaba analizar lo que denominó el arco ecocrítico de Gerber, con un capítulo para Otro día, que fue la primera, otro para la compañía y se terminaría con La resistencia, que es una de las más recientes del 2021. Y al mismo tiempo iba a insertar comentarios y reflexiones sobre En el ojo de Bambi, La máquina distópica y otros. Sin embargo, Otro día y la compañía son por sí solos muy ricos y también La resistencia, por lo que un análisis apropiado de sus en conjunto casi 200 imágenes no podría realizarse en una sola tesis de maestría.
Si a esto se agrega además todas las diversas capas de significado, la parte literaria y los múltiples archivos que retoma Gerber, bueno, se comprenderá que un estudio de solo estas dos obras resultaría óptimo. Asimismo, hallé continuas resonancias, particularmente entre estas dos, por lo que opté por explorar cuáles son sus líneas paralelas. Tras una primera retroalimentación de mi generoso comité, comencé estableciendo la contravisualidad como eje de preguntas. De esta forma logré condensar tres grandes grupos de inquietudes a resolver, o en el caso de las más complejas, a explorar, y espero poder resolverlas en el apartado de las conclusiones. El primer grupo de preguntas evidentemente parte del vínculo ético. ¿Dónde está el marcaje de la subjetividad artista y cuál es su relación con la ética? ¿Acaso la ética requiere figurar una subjetividad para aparecer? ¿Qué pasa cuando la subjetividad busca desapropiarse continuamente en los efectos de la llamada estética citacionista o apropiacionista? El segundo grupo de preguntas me sirve para marcar distancias con la desapropiación de las escrituras de Cristina Rivera Garza, que es el punto de partida en la introducción de este capítulo. Siguiendo a la crítica Josefina Ludmer y continuando con la relación entre archivo, rearchivo y acontecimiento de Jacques Derrida, Rivera Garza afirma que la necroescritura busca producir presente. A lo que yo pregunto, ¿qué pasa si la compañía es más bien un cronopaisaje con todos los tiempos a la vez? ¿Cómo se construye el acontecimiento en una obra que es así? ¿Cómo esta temporalidad visual, material y medial se comprende por la subjetividad contemporánea y cuál es el alcance y las limitaciones del cronopaisaje y de sus modos de futuración? El tercer grupo es el más importante para la tesis completa, no tanto para este capítulo, porque es en el que reflexiono sobre el duelo. Rivera Garza, en el mismo libro de Necroescritura, se basa en Judith Butler para determinar que el duelo público nos demuestra que estamos desapropiados de nosotros mismos y de eso nos damos cuenta cuando el otro sufre o el otro muere. De esto se desprende que la responsabilidad es siempre colectiva. Pero mi pregunta es, ¿cómo implica la compañía al otro y a la idea del yo y esta idea del yo en tanto subjetividad por excelencia si Gerber busca continuamente desdibujarse de la compañía? Me pregunto también si existe lo común y si la figuración de lo común es necesariamente ética. Paso finalmente a la parte del capítulo redactado. Concibo la compañía como arte tectónico, no tanto siguiendo lo que este término significa ya dentro de la historia del arte, sino por el aspecto hojaldrado que tiene la obra, por esta estratificación que es a la vez estructura y proceso. Es una obra sísmica metafóricamente porque mueve y nos conmueve. Esto me permite redireccionarme hacia las escrituras geológicas y las desapropiaciones de Rivera Garza al mismo tiempo. Para las necroescrituras, el trabajo artístico y escritural parte de la desapropiación y la cartografía de los conceptos, por lo que más que ahondar en la creación de nuevos medios, como en el semestre pasado con Otro Día, me concentro en la estratificación visual, material y medial de las figuraciones, que en este capítulo son totalmente especulativas. Este capítulo es dual. La primera sección es sobre desapropiaciones. Por una parte, el feminismo especulativo en las letras contra el poder patriarcal y burocrático. La pregunta por la ciencia ficción, las máquinas estéticas y las máquinas aliadas, y el arte documental a escala planetaria e incluso espacial. Por otra parte, el croquis como género y como estructura, y por último, la memoria visual y el duelo, pero en el arte contemporáneo, específicamente el tipo de memorias visuales que recurren a la transposición y a la combinación medial, según la catalogación sugerida por Irina Rajewski. La segunda sección de este capítulo es sobre las figuraciones. Por una parte, analizo la ficción alquímica capitalista y colonialista y muestro cuáles son sus coartadas estéticas y discursivas, y la ficcionalización especulativa para develar este mecanismo. Por otra parte, lo que denomino la tectonicidad, la fricción de superficies, tanto las geográficas como las geológicas, pero también las físicas y las superficies de la puesta en página y del medio fotográfico, el juego entre medios y también las distancias entre el museo y el libro, o la galería y el libro. Y como estos cortes, los cortes fotográficos, son éticos a diferencia de los cortes de la industria minera sobre la tierra.
De esta manera transito por múltiples campos disciplinares, recurro a variados tipos de observación y también navego por distintas perspectivas. Todo esto no sin buscar las tensiones y los matices. Descubro, por ejemplo, que algo tan contingente como el color se vuelve coartada del capitalismo, por lo que Gerber intenta devolver a los colores y a las texturas su estatuto de propiedad física y estética contravisualmente. Pero muchas veces se imita el movimiento de la cámara de los archivos extractivistas. Ahí hay una tensión o un problema. Descubro paralelismos con el cine noir, que pinta con negro el misterio en ángulos inauditos y crea atmósferas análogas, a fin de llamar la atención sobre cómo la materia natural es reificada y para reactivarla en tanto arma de futuración, lejos de una peligrosa estetización de lo precario, pero no va más allá del canto del desencanto en muchas ocasiones. Descubro también correspondencia con la fijación fotográfica de la criminalística, por ejemplo, sus vistas generales, los acercamientos y los grandes acercamientos. Pero pese a que Gerber cortocircuita las escalas por medio de la ambliopía, no se logra descubrir el más allá de la toxicidad o esta no se revela. Descubro también que para combatir el vaciamiento de la conciencia cuando vamos a ruinas o cuando visitamos no lugares, Gerber busca la armonía de puertas y de hoyos, techos y otras marcas aparentemente sin significado. Pero no se puede ocultar que el capitalismo es capaz de destruirlo todo excepto a sí mismo, como en la fotografía de esta diapositiva. La infraestructura de los hornos de ladrillo sigue en pie. Descubro finalmente que el corte ético de sus fotografías se opone al corte violento de los estratigramas, manipulación del sustrato como parte del duelo humano y no humano que se ha atravesado. Pero la autopsia hecha por la cámara de Gerber revela más bien que nos quedamos en las superficies y esto hace que las conclusiones deban recabarse con mucho cuidado. Y así muchos otros vaivenes. Estos son los más relevantes. Termino como acaso todas mis compañeras con bastantes más preguntas que al inicio. Hace falta correcciones, replantear, escudriñar y cuestionarnos. El siguiente paso en el camino consistirá en la redacción del primer capítulo que había mencionado desde el semestre pasado, que es el teórico, y también necesito realizar un ensamblaje sistémico de los dos análisis ya concluidos. Todas las imágenes pueden consultarse en línea en la página de Verónica Gerber, una última fotografía más de un gran acercamiento, y les agradezco muy cordialmente su escucha a mis compañeras, a mis profesoras. Muchas gracias por todo. Nuria, muchísimas gracias por esta presentación. Ahora le voy a dar la palabra a una colaboradora del Departamento de Arte, la doctora Caroline Fornov. La doctora es egresada de la Universidad de Rice, obtuvo su doctorado en la Universidad de Pennsylvania en Hispanic and Portuguese Studies. Actualmente labora en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Su investigación se centra en la literatura y el cine de lo más que humano de México y de Centroamérica. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libro y editó dos volúmenes, Timescales, Thinking Across Ecological Temporalities y Pushing Past the Human in Latin America Cinema. Trabaja en su primer libro, Subjunctive Aesthetics, Mexican Culture in the Era of Climate Change, y es miembro activa de diversas asociaciones profesionales. Doctora, me da muchísimo gusto que esté con nosotros otra vez. Le doy la palabra. Buenas tardes y muchas felicidades, Nuria, fue un gusto leer este capítulo por segunda vez y ver el progreso que has tenido y la verdad que me encanta esta nueva versión. Y me encanta también la idea de describir a esta obra que admiro tanto como arte tectónica, ¿no? Porque creo que realmente capta la metodología que Gerber utiliza, ¿no? Para hablar de forma simultánea del pasado, el presente, el futuro. Y creo que esta metáfora que desarrollas a partir de esta idea de arte tectónica funciona súper bien. Y también para hablar de tu propio acercamiento teórico, ¿no? Porque tu propio acercamiento teórico es bastante prolífera, ¿no? Porque vas por muchos caminos, tienes una bibliografía excelente, o sea, la verdad es que no tengo sugerencias bibliográficas para ti, sino más bien creo que en esta,
en el siguiente paso con este capítulo hace falta un poco recortar, ¿no? O intentar hacer que todas estas voces, todas estas ideas, como que resuenan un poco más, se resuelven un poco más en un argumento, un hilo conductor, ¿no? Que realmente conecte las ideas que traes aquí en este capítulo. Otras observaciones. Me encanta cómo haces estas comparaciones en esta versión, ¿no? De cómo comparas este texto de Gerber con otro día. Y cuando te estaba escuchando hablar ahorita, estaba pensando si esta idea de arte tectónica o si el concepto de croquis funciona también para otro día. Y si eso fuera el caso, ¿no? A lo mejor esos conceptos se podrían mover al capítulo teórico que vas a escribir, ¿no? Como para realmente plantear como una forma conceptual que une a estos dos textos. O a lo mejor no, ¿no? Pero esa era una pregunta que tenía. Y también me gustaron las comparaciones que haces con Sara Uribe o con Yuri Herrera, ¿no? Para realmente diferenciar lo que está haciendo Gerber con la reescritura y con estas narraciones del extractivismo. Y eso realmente nos convence como lectores de la importancia de la imagen en la obra de Gerber y de no intentar separar la imagen del discurso, ¿no? Lo cual es muy, muy difícil para nosotros los académicos, pero creo que apuntas muy bien a eso como un vacío en los textos críticos sobre su obra, como esta falta de atención detenida en las imágenes. Y pensando en eso, me encantaron tus análisis de las fotogramas, de las imágenes al final de tu capítulo. En particular, me quedé encantada con tu discusión de las fotos de Elizabeth de Ángel, de las piedras, ¿no? Porque creo que ahí realmente abordas la tensión que tienen esas imágenes en si duplican la mirada extractivista o si resisten esa mirada extractivista y la ambigüedad contenida en esas imágenes, ¿no? Porque, o sea, me quedé así con más ganas de pensar en esas imágenes en particular y cómo resuenan o cómo existen en tensión con las fotos de archivo. También, o sea, otra cosa que me quedó un poco ambiguo era la discusión de Manuel Felgueres, ¿no? Porque me quedé como todavía con la duda de si para Gerber la máquina es una fuerza ambivalente o si es una fuerza por bien o por mal, ¿no? Especialmente pensando en lo que dices sobre la diferencia de la máquina en la máquina distópica y en la compañía. Entonces, ahí también me quedé con querer saber más de lo que piensas. Entonces, creo que simplemente para concluir mis comentarios, me encantó esta nueva versión del capítulo. Tú tienes una afinidad, una capacidad impresionante de crear conceptos, ¿no? De pensar de forma teórica, de introducir, ¿no? Palabras que realmente nos hacen pensar en un concepto de una manera distinta. Y creo que eso es espectacular, ¿no? Para muchas personas es muy difícil y aspiran toda la vida a llegar a ese nivel. Pero tu desafío será otro, ¿no? Creo que tienes que considerar tus términos y realmente es pensar en cuáles son los que quieres privilegiar. Porque como lectores, si nos inundas en términos, por ahí perdimos cuál es el concepto central o realmente no tomas el tiempo de desarrollar ese concepto lo suficientemente hondo, ¿no? Para convencernos de su uso. Entonces yo creo que en esta etapa lo que te queda ahora es solamente la etapa de revisiones, ¿no? De pulir las transiciones entre secciones, a lo mejor de cambiar secciones, a lo mejor, ¿no?
cambiar secciones para que queden de forma distinta, quitar conceptos a lo mejor, ¿no? Para que realmente luzan, ¿no? Para que destacar, ¿no? Los conceptos centrales. Y pues nada, estoy muy contenta y muy te felicito de nuevo por este proyecto extraordinario. Muchas gracias. Es un honor y muchísimas gracias sobre todo por leerme dos veces, que ha sido bastante largo y justamente sobre esto último que mencionas de quitar conceptos y lo relaciono con la sugerencia de enlazar otro día con el asunto del croquis. Creo que sí va a pasar porque hay muchos conceptos que no había considerado en otro día. Creo que en otro día solo tenía la remediación fotográfica y la extinción y algo sobre la explotación laboral. O sea, eran como tres conceptos y aquí, bueno, tú conoces bien la complejidad de la compañía, ¿no? Y se nos desborda y eso que no me metí con lo textual, ¿no? Entonces, justamente creo que a mí lo que me gusta hacer para escribir es ponerlo todo y después quitar. Sobre todo para no perder las ideas de la reflexión, ¿no? Pero sí, sin duda se acordará. Muchas gracias. Sobre lo que mencionas de las imágenes, que no se analizan siempre, creo que solo he visto en un artículo una reseña de la de la maestrante de la UNAM, Andrea García. Ella se mete bastante en lo de las texturas orográficas, pero a mí me interesaba sobre todo lo de la creación de la atmósfera, ¿no? Porque cuando terminé de leer la compañía, si algo me quedó claro, aparte de la cuestión textual, que es una documentación de algo real, etcétera, era esa sensación de la atmósfera que se crea también con base en, por ejemplo, el tipo de narrar como si fuera cine. Entonces yo analizo las imágenes no solamente como para complementar lo que han hecho los demás, que todo ha sido genial, sino sobre todo porque me llamaba mucho la atención cómo se crea una atmósfera así, que sea como bastante completa, cómo se logra este efecto y sobre todo qué papel juegan las imágenes. Sobre lo de Felgueres, sí sigo con bastantes preguntas yo misma, porque incluso si tuviera una respuesta a si Gerber las considera positivas, negativas, neutras o depende del contexto, creo que no funciona así en las imágenes, ¿no? Una de las recomendaciones que me hiciste es que fuera un poco más crítica al respecto sobre Gerber y cómo funciona su obra, ¿no? Entonces, muchas veces mis reflexiones sobre la obra de Felgueres conceptualmente no encajan bien con lo que veo en la pantalla, en la pantalla y en la hoja, ¿no? Puede que funcione conceptualmente, pero en la imagen funciona de otra manera y no me queda muy claro por qué hay esta discrepancia o si de verdad solo es algo estético, que lo dudo, ¿no? Entonces ahí hay algo que todavía no me queda muy claro y espero poder seguir analizándolo. Y bueno, finalmente sobre las fotos de Elizabeth del Ángel, me alegra mucho que te haya gustado mis análisis formales porque quedamos que me faltaba mucho de eso. A mí también me llama la atención que esas sean las que has preferido porque justamente cuando propuse este proyecto a la Ibero, lo propuse como sobre los imaginarios. Entonces, en la sección de la compañía iba a ser solamente la alquimia. O sea, solamente esta cuestión que tiene que ver con, bueno, cómo se dibuja esta cartografía del deseo material en América Latina, en México específicamente, y solo habrían sido esas. Entonces, creo que eso me podría dar una luz para encontrar cuál es el hilo conductor de lo que más me interesa y lo que mejor funciona, ¿no? Que aparentemente tiene que ver con lo que me interesaba desde el principio. Y eso es todo. Te agradezco mucho tu lectura, tus comentarios y también que compartas y que seas tan generosa porque tú también trabajas sobre estos temas y sobre estas obras y sobre esta autora. Entonces, mil gracias y por tu tiempo de estar aquí. Sí, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Nuria, por tu participación. Doctora, nos encantará seguir teniéndola por estos rumbos, ya sea en forma virtual o presencial, como ha sido en el pasado. Pues muchísimas gracias a ambas y también muchas gracias por mantener los tiempos. Continuamos ahora con la alumna Jimena Ortiz Benítez.
El tema que nos presentará Jimena esta tarde será hacia un relato sobre la institucionalización de las artes plásticas en Xalapa, Veracruz. El tema trata sobre cómo Xalapa se constituyó como un lugar para la enseñanza, la difusión, la creación y la investigación de las artes visuales a mediados del siglo XX. Especialmente analizaré la incidencia de la Universidad Veracruzana, la fundación del Instituto Veracruzano de la Cultura, IVEC, y el Ayuntamiento de la ciudad engarzados en la participación del Estado. También se abordarán momentos de formación y gestión de otros espacios independientes a inicios del siglo XXI. Jimena, bienvenida, te doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí esta tarde. Voy a permitirme compartir pantalla y agradecería si me comentan si se puede ver o si está... Según yo, ahí ya estaría. Perfecto. Bien, bueno, como ya se decía, mi nombre es Jimena Ortiz y la presentación de hoy se inscribe en una investigación que lleva por título Arte escondido entre la montaña y el mar, el sujeto de las prácticas artísticas contemporáneas en Xalapa, Veracruz, entre 2011 y 2021. En este momento, quien sería el comentarista no está disponible, pero bueno, no está en este momento físicamente, digamos, pero ya ha recibido esta presentación y pronto sabremos su retroalimentación al final de esta misma. Quisiera yo proponer brevemente cuál va a ser el itinerario de esta charla, muy breve. Estaré presentando específicamente los tres apartados que se inscriben en el primer capítulo, que se llama así un relato sobre la institucionalización de las artes plásticas en Xalapa durante el siglo XX, y me interesará dividirlos en tres funciones muy particulares, que son las funciones de formación, las de difusión y las de investigación, sobre todo tomando en cuenta la participación del Estado y de la Universidad Veracruzana. Finalmente, en la segunda parte de esta presentación, me interesará abrir un correlato sobre la constitución de espacios independientes o alternativos durante el siglo XXI y algunas paradojas o contradicciones interesantes en la propia gestión y gestación de estos. Específicamente voy a abordar el caso del Seminario Permanente de Investigación Artística y el de Bruma Laboratoria. Bueno, antes de iniciar, me gustaría especificar las condiciones de posibilidad en las cuales se inscribe esta investigación. Yo identifico por lo menos tres: una es geográfica, otra es histórica y la última es simbólica. Geográfica, porque como podemos observar, Xalapa se encuentra en un punto intermedio entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Histórica, en la medida en que esta ciudad se ha constituido desde el siglo XIX y hasta la fecha como un referente en el sur-sureste en torno a los espacios de enseñanza, y simbólica porque es la capital del estado veracruzano y el lugar que produce discursos en torno a las artes, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. Como que en los recuentos históricos siempre se coloca el estridentismo, el movimiento artístico que llegó a Xalapa en 1924. En este momento me lo voy a saltar porque nos interesa investigar los procesos de institucionalización de las artes. Entonces, dentro de la literatura que se ha revisado, estaremos siguiendo casi siempre a la antropóloga y docente Guadalupe Busso, quien sitúa el año de 1974 como clave. Porque la en su momento llamada Escuela de Artes Plásticas se transforma en la Facultad de Artes Plásticas, abriendo el espacio para la profesionalización de las artes. Este recambio es importante porque además introdujo a agentes y artistas, algunos extranjeros, o bueno, por lo menos no nativos, digamos, de Xalapa, como Carlos Jurado, Mira Landau, Per Anderson, Felipe Ehrenberg, entre otros, y en especial Carlos Jurado, quien fue el fundador de la facultad,
buscaba incentivar una cosa que llamaba tecnologías alternativas para las artes y que era un sistema de trabajo experimental dedicado a estudiantes y docentes que les permitiera agenciarse de los recursos técnicos que realmente les permitieran transformar la enseñanza para que estos pudieran hacerse de recursos simples y resolver problemas materiales, pero con, digamos, pues sí, recursos que estuvieran más al alcance dadas las condiciones de Xalapa, que finalmente está en la provincia. También es importante la fundación de la Facultad de Artes Plásticas porque se abren o se asientan las licenciaturas de comunicación visual, cerámica, gráfica, fotografía, serigrafía, pintura, escultura y grabado. Aquí tenemos unas imágenes como muy recientes porque ha tenido cambios en su locación. Y bueno, después me interesó también especificar algunos espacios para la investigación de las artes. Aquí nuevamente estará el nombre de Carlos Jurado, quien fue el director que fundó en su momento el llamado Unidad Interdisciplinaria de Investigaciones Estéticas y Creación Artística en 1976 y actualmente conocido como el Instituto de Artes Plásticas. Este espacio tiene por objetivo brindar un espacio, valga la redundancia, de producción a los creadores universitarios más destacados y ofertar a la comunidad universitaria y veracruzana en general un punto de encuentro para la experimentación, reflexión y análisis en torno al fenómeno de la creación artística. Es interesante de pronto investigar el trabajo de este instituto, que en teoría es un espacio de investigación, porque encontramos la falta de muchísimos documentos que permitan dar cuenta del trabajo de gestión, producción e investigación que los investigadores que están inscritos han llevado a cabo, lo cual es una lástima porque van a cumplir en estas fechas 45 años desde su fundación. Y bueno, en lo que se puede revisar la historia del instituto, simplemente se agrupa en 5 generaciones de distintos investigadores y pues francamente sería excelente que pudiera existir un poco más de información al respecto. Otro espacio importante es el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que se fundó más bien en los 2000 a inicios y que en realidad solamente, entre comillas solamente, pero digamos que no se aboca como tal a la investigación de las artes plásticas, sino en general, como lo dice su nombre, de la cultura y la comunicación, y tiene 2 posgrados, estudios de posgrado que se encuentran en la pantalla. Uno es la maestría en estudios de la cultura y la comunicación y el otro es la especialización en promoción de la lectura. En todo caso, estos 2 espacios se constituirían como de investigación. Finalmente, los espacios de difusión que desde 1970-75 se han podido ir identificando son los siguientes. El primero es la Galería 1, que se ubicó al interior de la Facultad de Artes Plásticas y todavía sigue siendo así, aunque el nombre cambió y se llama Galería de Artes Plásticas, y que inauguró prácticamente en los 70s, 1976. Poco tiempo después, en el 85, se inaugura la Galería Ramón Alba de la Canal, que actualmente también ha cambiado de lugar y el inmueble tuvo una modificación. Y este es el espacio en donde se encuentra ahora, sobre Xalapeños Ilustres. Otros espacios relevantes son el Museo de Antropología de Xalapa, que además de contar con un acervo arqueológico, cuenta con 2 salas para exposición de obra plástica, y la Casa del Lago UV. La Casa del Lago UV es un lugar muy interesante porque desde que se fundó en los 70s también y hasta la fecha, ha estado en ocasiones a cargo de la UV y en ocasiones a cargo del ayuntamiento. Vamos a encontrar estas particularidades con algunos de los espacios de difusión en Xalapa, que en ocasiones migran la gestión que los administra, digamos, ¿no? Bueno, estos fueron los espacios de la UV. Ahora hablaré brevemente sobre los espacios del ayuntamiento.
encontramos que se ocupaba y se sigue ocupando los bajos del Palacio Municipal para la difusión de obra plástica y de distintas manifestaciones plásticas en general. El Instituto Municipal del Arte y Cultura, que inauguró en el 78, pero que tras una inundación dejó de operar por casi 30 años, y ha sido en el 2015 que volvió a abrir sus puertas. El Ágora de la Ciudad, que aquí tenemos una imagen del interior, que muy parecido a la Casa del Lago, en ocasiones ha estado a cargo del Ayuntamiento y en otras ocasiones, como actualmente, del Instituto Veracruzano de la Cultura. Y hablando de este instituto, este se fundó en 1987 por Ida Rodríguez Prampolini, quien inauguró la entonces llamada Galería del Estado y que ahora se conoce como Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa. Posteriormente y hasta inicios del presente siglo, el IBEC abrió muchos otros recintos en el puerto de Veracruz. Ah, perdón, esta es una imagen del interior de la galería. Y como decía, el IBEC abrió muchos otros recintos, como en el puerto de Veracruz, tenemos en la imagen a Tarazanas, así se llama el recinto, en Coatepec, en Orizaba, como el Museo de Arte del Estado, y en Papantla, por ejemplo. En fin, lo que yo quisiera que pudiéramos ver es que este pequeño recuento nos permite observar un panorama respecto a las instituciones de formación, investigación y difusión de las artes visuales en Veracruz, muchas de las cuales partieron de la conformación de la Universidad Veracruzana y otras tantas que son gestionadas desde el Estado y sus administraciones en turno. Bueno, de cara a esta situación, de cara a estos espacios que procuran cubrir estas tres funciones, como lo tenemos otra vez en pantalla, vamos a ver que hacia el siglo XXI surgirán poco a poco espacios independientes o alternativos que precisamente también buscan cubrir estas tres funciones, porque al parecer los agentes culturales no se han encontrado al 100% un espacio donde puedan, a ver, voy a decirlo otra vez, porque los agentes culturales del siglo XXI no han encontrado por completo cabida en estas instituciones ya mencionadas. Y aquí estoy siguiendo específicamente a Manuel Velázquez, quien es el director de la Galería Flavia y un artista también reconocido en el Estado. Él dice que las instituciones públicas ya mencionadas promovieron y constituyeron cierta idea y prácticas relacionadas con el arte en esta ciudad. Hasta cierto punto esta situación permitió sostener y reproducir el entendido de que no era necesario vivir de la propia producción artística, pues las instituciones cobijaban y daban sustento a los artistas durante las últimas décadas del siglo pasado en sus plantas docentes o en sus plantas de investigación. No obstante, cuando creció el número de egresados y agentes culturales que ya no tenían la posibilidad de entrada en este cobijo institucional, se volvió urgente la necesidad de mirar y abrirse a la iniciativa privada y al mercado. Ahora, en aras del siglo XXI, nos encontramos en una etapa de transición donde se busca una apertura hacia los mercados y una mayor participación de las jóvenes generaciones de artistas, quienes continuamente nos estamos preguntando qué significa hacer arte contemporáneo desde Veracruz o en estas condiciones. Bien, creo que se abrió otra cosa que mi computadora de pronto falla, pero no sé si se siga viendo exclusivamente la presentación o si ya también se está viendo mi correo. Bueno, espero que solo se vea la presentación. No, se está viendo también tu correo, si puedes minimizarlo, por favor. Claro, lo que pasa es que tendría que dejar de compartir pantalla un segundo. ¡Qué barbaridad! Tranquila, eso pasa. Sí. Muy bien, ahora voy a volver a compartir pantalla. Muy bien, entonces nos encontramos ya hacia el siglo XXI. Bien, contamos que dentro de los espacios de formación y de profesionalización en licenciaturas relacionadas con las artes, está ahora, por ejemplo, el Instituto Universitario para la Cultura y las Artes, Realia, o
la Universidad Gestalt del Diseño, entre muchos otros. Y estos, bueno, tienen que ver, sus carreras tienen que ver con la gestión cultural, el diseño, el cine, entre otros. También, durante el siglo XXI, se abrieron centros de formación para el acercamiento práctico a las técnicas artísticas que en la localidad todavía se enseñan, como la Ceiba Gráfica, pues que se dedica a la enseñanza de la litografía, el grabado, los tipos móviles, etcétera, o algunos talleres de enseñanza de la cerámica, como el proyecto Terraza Cerámica, el Alacrán Güero o el Tomate. El Tomate es el que tenemos ahora en pantalla. Existen otros, como el Telón de las Artes, donde se enseña dibujo y pintura, o FICA Casa Ilustración, entre varios. Al mismo tiempo, se fueron creando poco a poco espacios alternativos o independientes para la difusión, que en algunos casos representa una alternativa al IBEC, a la Universidad Veracruzana y al Ayuntamiento. Por ejemplo, en el mapa tenemos en amarillos todos aquellos espacios que son gestionados por el Ayuntamiento. En azul, los gestionados por la Universidad Veracruzana y en rojo, los que están a cargo del IBEC. Sin embargo, también podemos observar de una vez que existen muchos en morado y todos estos morados son aquellos que son, entre comillas, independientes o alternativos y se dedican a la difusión del arte u otras prácticas relacionadas con este. Aquí hice un acercamiento nada más de lo anterior y podemos ver cómo además casi todos ellos se concentran en pues, el centro de la ciudad. Bien. Bueno, y aquí tenemos en la imagen otros, bueno, las fotografías de algunos de estos. A la izquierda está un espacio que se llama Local Taller, en medio la Galería Flavia y a la derecha la Domínguez y Buis. Considero que estos establecimientos son alternativos en la medida en que por una parte contribuyen a la oferta cultural de la ciudad y por otra parte no se encuentran por completo financiados por el Estado. Sin embargo, al mismo tiempo, tampoco en estos espacios se generan investigaciones sobre los fenómenos artísticos, ni tampoco se exploran nuevos planteamientos sobre qué es hacer arte en este contexto. A título personal, considero que esta línea de trabajo o esta tarea pendiente ha quedado para otros espacios y para la participación de otros grupos. En especial voy a referir a los dos ya mencionados, pero debo advertir que hay una paradoja muy interesante en la constitución de estos, porque si desde un punto de vista son alternativos o independientes, en la medida en que han abrazado en cierto grado una reflexión sobre y desde el arte contemporáneo, por otra parte siguen requiriendo el sustento material o los recursos que puedan estar mediados por el Estado. Hablo en específico del Seminario Permanente de Investigación Artística, del Instituto de Artes Plásticas de la UB y de Bruma Laboratoria. El primero, fundado por Natalia Calderón, que es la doctora que tenemos aquí a la derecha en azul, es un espacio reflexivo que explora distintos medios, metodologías y formas de investigación en torno al arte, de acuerdo con su página web. Ellos laboran desde el 2017 y hasta la fecha han gestionado encuentros sobre la investigación artística, han publicado libros, tienen un podcast, etc. El segundo es Bruma Laboratoria, fundado en 2019 por Enero y Abril y Alejandra Rodríguez, y se trata al mismo tiempo de un programa educativo de formación de artistas y de una plataforma para la experimentación artística que continuamente se cuestiona qué significa hacer arte desde y para Veracruz. Es evidente que el seminario permanente forma parte de la UB a través del Instituto de Artes Plásticas, del cual hablé yo hace unos momentos. Y si revisamos un poco cómo es que Bruma Laboratoria ha logrado sostenerse desde el 2019 y hasta la fecha, veremos que lo ha hecho a través de la obtención de becas y apoyos, en especial la del Patronato de Arte Contemporáneo, luego con inversiones del FONCA y ahora en la categoría de programa público obtuvo la beca de la Fundación Jumex. Bien, aquí tenemos otras imágenes de Bruma Laboratoria. En este contexto, y como ya se dijo, ambos proyectos y espacios buscan posicionarse epistémica o teóricamente como alternativos respecto a las instituciones estatales.
las cuales todavía no gestionan de manera consistente actividades con temas como las pedagogías críticas, las epistemologías del sur, los feminismos o la investigación artística. Al mismo tiempo, sería muy difícil pensarlos como alternativos respecto a otros espacios que al interior del país están operando bajo lógicas muy similares y que también buscan el apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo, la Fundación Jumex, Coinversiones, entre muchos otros. Bien, algunas de las conclusiones tentativas que yo tengo es que por lo menos en este momento la gestión de espacios alternativos o independientes para las artes en el Estado veracruzano necesita la mediación del Estado, por mucho que epistémica o teóricamente se posicionen como diferentes frente a él. Esto a mí me genera un poco, pues, una sensación un tanto agridulce, pero por lo menos al identificar cómo se está situando estos proyectos y cómo también los sujetos que los llevan a cabo se están posicionando y pueden hacerlo, es que podrán generarse nuevas alternativas. Por mi parte, esto sería todo. Les agradezco mucho su atención. Jimena, muchísimas gracias por esta presentación. Me parece que nos has ilustrado de manera extraordinaria cuál es la situación actual de la ciudad de Jalapa. A continuación, le daría la palabra al maestro Manuel Velázquez Torres, que es el comentarista de la licenciada Ortiz. Desafortunadamente no ha podido acompañarnos, tenemos un video en el que nos dará sus comentarios. Primero me gustaría leer una breve semblanza del maestro Velázquez. Nace en 1968 en Chiapas. Estudió pintura y dibujo en la Escuela de Artes Plásticas de Chiapas y es licenciado en artes por la Universidad Veracruzana. Maestro en estudios de arte por parte de la Ibero, es exalumno de nuestro programa, y maestro en artes visuales por la UNAM. Ha participado en exposiciones en México, Estados Unidos, Austria, Serbia, Japón, Eslovaquia, Italia, Cuba y Chile. Es fundador del Jardín de Esculturas IBEC y fue director en dos periodos. Es catedrático de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y de REALIA, Instituto Universitario para la Cultura. Actualmente es colaborador de las publicaciones El Portavoz y Paso Libre y es director general de la Galería Flavia. Le daría la palabra al maestro si estuviera aquí con nosotros, pero bueno, le voy a pedir a la doctora Valeria Sánchez que por favor nos ponga su presentación. Segunda presentación del trabajo de Jimena Ortiz. Agradezco pues a todas las personas involucradas, a la Universidad Iberoamericana y a Jimena pues haberme invitado para comentar su trabajo, que bueno, he seguido con mucha atención y con mucho agrado. Creo que poco a poco se va tejiendo este sujeto de las prácticas artísticas contemporáneas en Jalapa. Creo que este primer capítulo o esta primera parte que nos presenta hoy Jimena, pues da cuenta de un devenir de cómo Jalapa se ha ido constituyendo en el imaginario local, pero también hay que decirlo en el imaginario nacional, como una ciudad cultural, ¿no? Eso creo que es importante quizá para las personas que no se encuentran en la localidad, entenderlo, porque hay una idea que se tejió hace mucho tiempo y de ver a Jalapa como un espacio, una ciudad dedicada a la cultura, una ciudad dedicada al arte, y en algún momento se fue construyendo esta idea hasta nuestros días. Esto, bueno, nos ha llevado también a entenderlo como una construcción también desde el Estado, desde el poder. Y hemos estado analizando con la presentación también de Jimena cómo ha ido ocurriendo esto y cómo los artistas locales de alguna manera han permanecido hasta hoy con una mano, digamos, o un pie tendido hacia lo institucional y por otro lado con un pie tratando de jalar hacia la independencia. Algo que hay que analizar es, bueno, qué tanto esta dependencia económica hacia lo institucional ha limitado, digamos, las capacidades de libertad de expresión, o hacia las capacidades de libertad de creación de los artistas,
si realmente esto ha impedido, digamos, que los artistas se muevan con completa libertad, o si bien si hay una dependencia económica, pero los artistas han logrado superar, digamos, en su creación esa dependencia y realmente permanecen libres, digamos, en su libertad de expresión. Yo creo que es una situación que falta todavía por discutir en esta investigación de Jimena, si realmente esto ha influido en la creación o en las formas de creación de los artistas, o si permanecen, como digo, en una dependencia económica, más o menos, en algunos casos más directa, en otros casos mucho más libre, esa dependencia realmente no manifiesta, digamos, un límite para la creación de los artistas. Pero bueno, creo que este primer capítulo ha logrado tejer estos inicios, digamos, de relación entre los creadores y el Estado, a través de la Universidad Veracruzana, a través en su momento del propio Instituto Veracruzano de la Cultura, en su momento también y ahora, como hemos platicado muchas veces, una mayor presencia del municipio, que hay que decirlo, en algún momento esa presencia se había diluido y en los últimos años ha tenido una mayor presencia también en la gestión, en la promoción y en el apoyo a sus creadores. Sobre todo yo creo que en esta última etapa de confinamiento, los apoyos que se dieron a través del municipio, pues hicieron más patente esa nueva presencia del municipio de Jalapa con sus creadores. Me parece también interesante esta división que hace Jimena entre la investigación, entre la gestión o difusión de las artes y entre la educación y el financiamiento de las artes. Algo que quizás no se menciona, pero bueno, el apoyo familiar que han recibido también los artistas para continuar con su creación es fundamental. Yo dividiría esta etapa de dependencia hacia los apoyos gubernamentales, pero también hacia los apoyos familiares que muchos artistas reciben y sin esos apoyos no se pudiera pensar también en su desarrollo. Ahora hay que explorar otras fuentes de financiamiento como son los créditos, como son las inversiones, como es el financiamiento colectivo o a través de las asociaciones civiles, que ahí tendríamos, comentaba también con Jimena el caso de la CEIVA, como una de las instituciones que se mueven sobre esa rama y creo que ha tenido éxito en esa gestión, aunque hay que decir que también recibe financiamiento gubernamental y a través de sueldos, y que también ahí está esta línea que Jimena está explorando de esta dependencia, por lo menos económica, de los artistas hacia las instituciones públicas o estatales. Pero bueno, creo que tenemos un buen avance, yo así lo veo, creo que Jimena presenta un buen avance, interesante, ha logrado tejer algo que es muy difícil, que son años de esta historia, digamos, o este devenir de las artes en Jalapa, y bueno, quizás hace falta complementar algunos datos para lograr en poco espacio, digamos, entrelazar el pasado con el presente. Y bueno, hace falta evidentemente ver qué sigue para adelante, ver lo que nos presentará más adelante y cómo este sujeto de las prácticas artísticas contemporáneas pues se hace visible en nuestro presente, se hace visible hoy, y cómo actúa, digamos, en relación a todos estos planteamientos que Jimena ha puesto sobre la mesa y que va a ser interesante, sobre todo también por su juventud, ver cómo, de alguna manera, su generación observa estas prácticas artísticas contemporáneas y cuál es la visión a futuro de lo que seguirá. Bueno, hay que mencionar también que se empieza ya a tejer lo que corresponde a dos sujetos que van a ser primordiales en su investigación, que es el grupo Bruma y que es espía también como dos
dos presencias importantes en estas prácticas contemporáneas, tanto en la parte del financiamiento como en la parte de la investigación artística y de la educación artística, aunque son talleres, digamos, una parte alternativos, digamos, no de educación formal, pero bueno, va a ser interesante ver cómo se van tejiendo estos devenires del arte en Xalapa. De mi parte sería todo. Agradezco muchísimo de nuevo la invitación. Lamento no estar en vivo en esta ocasión. Creo que es un gran esfuerzo de la Universidad Iberoamericana el hacer estos foros y pues agradezco la invitación y muchas gracias, Jimena, y buenas tardes. Pues bueno, agradecemos mucho la participación del maestro Velázquez con este video. Jimena, estoy segura que mucho de lo que te comenta te será de mucha utilidad, no nada más para este semestre, sino para lo que sigue. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora pasamos con la presentación de la alumna Enya Alcántara. El trabajo de Enya, o el título, es Pensar la práctica, propuesta del Laboratorio de Dibujo para la Ciudad de Toluca, Estado de México. Y su proyecto gira en torno a una propuesta argumentativa sobre las posibles aportaciones de un programa de laboratorio de dibujo en la práctica artística de los usuarios. A partir de una exploración teórica en torno a la cognición y la práctica artística, así como las discusiones en torno a la investigación en las artes. Se traza un programa que pretende estimular la exploración y experimentación en las prácticas artísticas emergentes. Para comentar el trabajo de Enya, tenemos a nuestra querida maestra Marisol Rojas. Pero bueno, Enya, te doy la palabra. Gracias, Luisa. Antes que nada, quisiera felicitar a mis compañeras por sus excelentes presentaciones y agradecerte a ti también, Marisol, por los comentarios que le has hecho al proyecto y por estar aquí hoy conmigo. Me voy a permitir compartir pantalla. Bien. Ok. Bien, mi proyecto es una propuesta de laboratorio de dibujo para la ciudad de Toluca. Y como expuse en el coloquio pasado, este proyecto se deriva de la pregunta de investigación: ¿cómo genera conocimiento la práctica artística en un espacio que estimule la experimentación autónoma? En este semestre pude identificar tres conceptos que requieren de una mayor definición para poder situar y pensar el programa de laboratorio. El primer concepto, entonces, es conocimiento, y de este se derivan las preguntas: ¿cómo estoy entendiendo conocimiento? ¿Y por qué es importante hablar del conocimiento en la práctica artística? Esta pregunta en particular se deriva de toda la discusión que hay en torno a la investigación artística. El segundo concepto es la práctica artística, ¿no? Entonces, de este concepto se derivan las preguntas: ¿cómo abordo la práctica artística en la propuesta del programa de laboratorio y qué lugar ocupa el dibujo en ella? El tercer concepto es este espacio de experimentación autónoma y las preguntas son ¿por qué desde un laboratorio? ¿Y a qué responde esta propuesta, ¿no? Entonces, esto requirió una reestructuración del índice, de tal forma que el primer capítulo aborda el concepto del conocimiento, el segundo aborda la práctica artística y el dibujo, y el tercero habla propiamente sobre la propuesta de laboratorio, ¿no? Entonces, en este tercer capítulo también es importante señalar que si estoy hablando de... Bueno, estoy haciendo esta pregunta de por qué desde un laboratorio, evidentemente lo estoy planteando como alternativa o complementario a la Academia de las Artes. Entonces, me interesa revisar un poco acerca de las enseñanzas de las artes plásticas y visuales en Toluca. Sí se estaba viendo la pantalla, perdón, es que me salió un aviso que parece ser... Sí, sin problema. Ah, muchas gracias, Valeria. Ok, entonces es necesario revisar
la enseñanza de las artes plásticas y visuales en Toluca y además los espacios culturales independientes en la ciudad, ¿no? También en este capítulo abordo propiamente cómo es la propuesta del programa, es decir, a quién va dirigido y cuáles son las aportaciones del programa y la propuesta propiamente. Entonces, en este semestre me dediqué al primer capítulo, es decir, al conocimiento. Para abordar el conocimiento, me ayudé de la teoría de transcognición artística de Graeme Sullivan, quien aborda la cognición como este acto de conocer y de situarse en el mundo, ¿no? Específicamente, Sullivan habla de una cognición visual y es importante destacar que la cognición de manera tradicional se ha entendido desde dos paradigmas, ¿no? Un paradigma que prima esta constitución biológica, es decir, la realidad física del cuerpo humano, y por otra parte, separada, su contexto sociocultural, ¿no? Es decir, un sujeto social que aprende a través de la cultura y de la sociedad en la que se desarrolla. Pero Graeme Sullivan recupera teorías y posturas como recientes que tensionan esa división y lo entienden como algo en realidad unido, ¿no? Es algo inseparable. Somos sujetos físicos que definitivamente estamos en una cultura, inmersos en ella y aprendemos tanto por nuestra constitución biológica como por el contexto sociocultural. De estas nuevas propuestas, lo que hace él es proponer esta cognición artística que abona de la percepción de la cognición artística su relación tan ligada con la experiencia estética. Y a través de este concepto de la transcognición, él plantea tres tipos de práctica. Primeramente, pensar en un medio, es decir, las prácticas artísticas que evidentemente están muy ligadas a la materialidad o a la objetualidad de su práctica. Por otra parte, está la práctica artística que piensa en un lenguaje, es decir, aquellas prácticas que son mucho más discursivas o teóricas, y también implica aquí estas discusiones que giran en torno y son sobre el arte, ¿no? Y por último, pensar en un contexto, es decir, las prácticas que están completamente situadas y que buscan esta interacción con el espacio o con el otro. Así también, otra postura que revisé, en realidad fueron dos posturas, de Henk Borgdorf y Mika Hanula, en torno al conocimiento en la investigación artística. Ellos evidencian que la investigación artística junta dos mundos, puesto que estamos hablando por un lado de investigación y por otro lado lo referente a lo artístico, ¿no? Entonces tenemos el mundo de la academia y por otro lado tenemos el mundo del arte, ¿no? Es decir, todos estos agentes que se involucran. Y algo como muy curioso e interesante de la investigación artística es que justo es como la unión de estos dos mundos, ¿no? Entonces, los autores proponen esta pregunta, ¿qué tipo de conocimiento se genera a través de esta relación, ¿no? Entonces, ellos se ayudan de la epistemología y de la fenomenología para evidenciar, por una parte, que en la epistemología tenemos estos tipos de conocimiento, ¿no? El conocimiento proposicional relacionado con los hechos, el conocimiento procedimental relacionado con las habilidades, yo sé el procedimiento de armar un mueble porque soy carpintero, etcétera, y conocimiento por conocimiento, es decir, yo conozco una persona o conozco un lugar por contacto, ¿no? Sin embargo, aquí la investigación artística, lo que abona la epistemología y estas como nociones casi tradicionales o paradigmáticas del conocimiento, es que también el entendimiento se puede entender como conocimiento y lo interesante de la investigación artística es que pone al centro la experiencia y la práctica, ¿no? Entonces, evidentemente hay que hablar de la fenomenología porque se habla también de un conocimiento encarnado, conocimiento encarnado que está completamente relacionado con esta experiencia sensible y con la interacción del mundo, ¿no? Es como esta frase de que el arte investiga el mundo. Entonces, bien, estas teorías me han servido para hablar acerca del conocimiento. Entonces, es importante destacar que la cognición artística, es decir, el conocimiento que se produce desde la práctica artística, está determinado por la experiencia estética.
Es decir, hay un elemento que se escapa al discurso, ¿no? Y tradicionalmente el conocimiento que está ligado a la teoría y a los hechos pareciera como que todo tiene que ser enunciable, ¿no? Entonces, esto es lo que abona el conocimiento de la práctica artística, porque siempre al estar relacionada con una experiencia estética, habrá algo que definitivamente no se puede enunciar, ¿no? Otra cosa es que la experiencia estética es el contexto en el cual se dan los procesos cognitivos y no busca un conocimiento formal explícito. Con esto quiero hacer referencia, el conocimiento formal es aquel como avalado por alguna autoridad, ¿no? Entonces, por su gran carga experiencial, digamos que el conocimiento que genera puede ser no explícito, pero sí que se genera, ¿no? Es un conocimiento tácito, cuya relación con la práctica y la experiencia es central. Algo muy importante de la estructura del trabajo es que estas teorías me ayudan a desarrollar una postura propia, ¿no? Entiendo que son teorías que se desarrollan desde la academia y del mundo artístico, pero considero importante destacar que de estas teorías nos podemos ayudar también para entender el conocimiento de la práctica artística en otros contextos, incluso que no sean la academia o el mundo artístico, sino que se dé la práctica artística y que por tanto genere conocimiento, ¿no? Otro aspecto importante de mencionar es que si bien es una propuesta de laboratorio, me interesa tener un fundamento conceptual más allá de tener una justificación o una argumentación. Me interesa tener una claridad en la formulación del laboratorio, ¿no? Es decir, uno de los objetivos del laboratorio es que quienes participen en él tengan este entendimiento de su práctica desde cómo pueden abonar a otras áreas de conocimiento o a otras áreas de producción o de la práctica artística que normalmente no se piensan como tales, ¿no? Entonces, considero que algo importante del proyecto es que el dibujo ayuda a esta metacognición en la práctica artística y por ende los egresados de programas de arte pueden ayudar a expandir el campo de acción de las artes visuales. En fin, con esto daría por terminada mi presentación y les agradezco mucho. Muchas gracias, Zenia, por esta presentación. Le doy la palabra ahora a la maestra Marisol Rojas. Ella es licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y maestra de la maestría en Estudios de Arte por parte de la Ibero. Es también nuestra colega y nuestra exalumna. Su trabajo artístico ha sido reconocido en México, Ecuador, Cuba, Japón, Rumania y España, destacando el premio de la primera Bienal de la Pequeña Estampa en América Latina y el Caribe y la beca Jóvenes Creadores del Fonca. Adicionalmente, ha realizado diversas estancias de investigación en Estados Unidos y Cuba. En la actualidad forma parte del Seminario de Investigación de Estampa de la Universidad Iberoamericana y del colectivo Women's Salón México, Los Ángeles. Desempeña su labor docente en las áreas de técnicas artísticas, apreciación del arte y arte digital en la Ibero y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Bienvenida Marisol, te escuchamos. Ay, muchas gracias, doctora Luisa. Enia, muchas felicidades por tu presentación y por tu proyecto. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y también muy contenta de pues ver el progreso, ¿no? Cómo se va transformando el proyecto, cómo van cambiando también tus reflexiones, que creo que es una parte normal de este proceso de la maestría. Y pues muchas gracias por tomarme en cuenta, sobre todo para este trabajo, esta propuesta de laboratorio en Toluca. Creo que estos espacios son muy necesarios hoy en día para poder hacer una práctica artística reflexiva, ¿no? Que todos los y las artistas o las personas que están interesadas en tener esta experiencia pueda ser a partir
como ahorita nos lo comentó Enya, a partir del conocimiento, de procesos reflexivos, de esta interacción. Y bueno, creo que el proyecto, como le estás planteando, el conocimiento, la práctica artística, este espacio y después esta experimentación autónoma, me parece que tiene una buena linealidad que te va a ayudar mucho para poder seguir abordando el tema, ¿no? Creo que eso es muy favorable. Me parece también que ya tienes toda esta parte teórica armada, entonces creo que eso pues también está muy bien y poco a poco lo vas enfocando en esto que va a ser el laboratorio. En ese sentido, yo te podría sugerir para enriquecer un poco más esta parte, dos libros, ahorita que te escuchaba, pensé en cuanto a la bibliografía, al libro de Método de Dibujo de Aceves Navarro, porque creo que toda esta parte teórica, si es necesario anclarla un poquito más a lo que va a ser la experiencia en este laboratorio de dibujo, eso me parece fundamental y creo que poco a poquito lo llevamos de la mano, pero bueno, de mis comentarios sería eso, ¿no? Seguir trabajando en esa parte, ¿no? Como toda esta parte teórica te va a funcionar para tu propuesta de laboratorio. Esta bibliografía de Aceves Navarro me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque habla de la experiencia de dibujar, de la experiencia sensorial, de la experiencia cognitiva, como también lo mencionas, de la experiencia matérica, ¿no? Cómo los materiales también tienen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo dibuje a lo mejor con una tinta china, que yo dibuje con carboncillos en un formato a lo mejor de 10 por 10 centímetros, o que yo tenga un formato de 2 metros por 1 y que yo también haga expansivo, ¿no? Yo creo que eso poco a poco podemos irlo trabajando, porque todo esto que comentas del conocimiento, ahorita pensaba, ¿no? En este tipo de formatos, a lo mejor mi cuerpo también puede ser extensivo, ¿no? A la hora de dibujar. Entonces, hay otro tipo de experimentación autónoma en ese sentido, como lo estás planeando. Entonces, yo creo que esta bibliografía te puede ayudar en cuanto a eso. Y también en el sentido de que, bueno, él es un profesor, ha sido un profesor de la UNAM por muchísimo tiempo, entonces también tiene esta experiencia docente, ¿no? De la enseñanza, pero del aprendizaje y esto que puede ser como un círculo, ¿no? También pensaba en cuanto a bibliografía acerca de Betty Edwards, que es una profesora estadounidense, que ella afirma que todos, todas, cualquier persona puede tener la posibilidad de dibujar. Yo creo que también te puede ayudar mucho a vincularlo con todo esto que ya tienes avanzado acerca del conocimiento. Entonces, ¿qué dice? O sea, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Porque es más una experiencia cognitiva de aprender a observar, de aprender a ver cómo estamos percibiendo el entorno, ¿no? Algo más de cómo mi cuerpo se relaciona con el entorno, con los objetos, más allá de a lo mejor algo que se puede enseñar en una escuela, ¿no? O sea, paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, creo que acorde a lo que llevas hasta ahorita, eso también te puede ayudar mucho. Y aparte, también, bueno, a lo largo de ese libro, desarrolla ejercicios, ¿no? Que tienen cierta lógica, ¿no? Para para los alumnos, ¿no? Cómo puede funcionar observar el fondo, la figura, pero ya desde una experiencia propia, ¿no? Entonces creo que eso podría enriquecer mucho tu trabajo. Está el de dibujo, ya después está el de color, y que, bueno, ya más adelante creo que lo podemos ir revisando, ¿no? Porque también el color ocupa una parte fundamental en el dibujo. Entonces creo que esto también sería importante. Y otra cosa que te podría sugerir ahorita, que con base a lo que llevas, creo que también sería importante que tú te preguntes cómo ha sido tu propia experiencia, ¿no? Como artista, en el dibujo, en el aprendizaje, a lo mejor en esta necesidad de seguir teniendo una práctica artística más allá de la academia, ¿no? ¿A qué te ha llevado? ¿Cuáles han sido tus reflexiones? Yo creo que a partir de tu propia experiencia, ahí también puedes vincular esta parte, ¿no? ¿Por qué es necesario tener un laboratorio? ¿Por qué es necesario el conocimiento, así como lo estás planteando? Entonces, creo que eso es muy importante. Y ahora,
Yo creo que ahorita que está situando todo esto acerca del conocimiento, un poquito del aprendizaje, sería también primordial ver y acotar los diferentes temas en torno al dibujo, ¿no? A lo mejor, claro, como tú conoces el tema, pues está bien, ¿no? Pero alguien que te está leyendo, si yo me pongo en un papel de lector y que tú vas a difundir este trabajo, ¿no? Que va a ser una fuente de conocimiento, a lo mejor valdría la pena empezar a definir cuáles son las diferencias, ¿no? De un dibujo académico, de un dibujo experimental, de un dibujo libre. ¿Por qué estás planeando un laboratorio donde entiendo que va a ser más un dibujo experimental, ¿no? Vinculado con otras cosas. O sea, ¿por qué eso? ¿Y por qué no vamos a volver a la parte académica, ¿no? Creo que, bueno, tú y yo que hemos platicado, creo que queda un poquito claro, pero me parece que vale la pena también, ¿no? Escribirlo. En cuanto a eso, y nada más me restaba ahorita que te escuchaba y ya que empezaba a ver cómo estás situando toda esta parte epistémica, ¿tienes ya alguna idea de las edades para las personas o cómo lo vas a planear? Solo me quedó esa duda en cuanto a las edades. Sí, lo estoy planeando para universitarios. Ok. Uh-huh. Okay. Es decir, desde, digamos, como 18 años, 17 años tal vez, a 25 quizás, ¿no? Porque es como que se puede mover mucho. Sí me interesaría ese contraste de edades porque he dado clase a señores de 60 en un mismo grupo, he dado clase a señores de 60 con adolescentes de 17 y es una experiencia muy rica. Entonces, eso todavía como que limitarlo me cuesta mucho, ¿no? Yo quisiera decir, es para todos. Sí, claro, sí. Entiendo. Ah, ok. Yo creo que ahora que estás abordando toda esta parte del conocimiento, valdría la pena vincularlo también con las edades que vas a desarrollar, porque evidentemente no es lo mismo dar una clase de dibujo a una persona que es adulta mayor, o a lo mejor a niños, o a lo mejor en esta parte, porque también creo que va a ser algo muy rico, ¿no? Cómo van a interactuar aquellos que van empezando todo este desarrollo artístico a alguien que ya va saliendo, ¿no? Que ya a lo mejor tiene otra perspectiva. Entonces creo que son enfoques del conocimiento que valdría la pena que vayas situando en tu trabajo para que no quede como el conocimiento por una parte, sino que lo hagas propio, ¿no? Sobre todo con un tema que te interesa mucho. Y pues bueno, creo que por mi parte sería eso. Estaré encantada de seguir viendo los avances de tu trabajo y estoy segura que va a ser algo muy bonito y sobre todo pues porque es muy necesario, ¿no? En nuestros días. Entonces, pues muchas gracias, Enia, muchas felicidades y muchas gracias, doctora, también por la invitación. Pues muchas gracias, Marisol, por estos comentarios. Estoy segura que a Enia le serán de mucha utilidad, en particular viniendo de una artista plástica, ¿no? De una artista visual, que entiende también el proceso educativo, el proceso de docencia. Así es que muchas gracias por tus comentarios. Enia, pues sí, hay mucho en qué trabajar, pero estoy muy entusiasmada de que todo saldrá muy bien en los próximos meses y en el próximo año. Pues bueno, antes de darle la palabra a nuestra última alumna de esta tarde, nada más quiero hacer un breve comercial que tiene que ver con lo que sigue después de esta presentación. Es la presentación del libro de la coordinadora Ana Torres, de la doctora Ana Torres. El libro es Imágenes Escondidas, Rutas de Murales en el Centro Histórico en la Ciudad de México. Los comentaristas para esta presentación serán los alumnos Valeria Parra Moranchel y Alejandro Tobar. Será transmitido por el mismo canal de Arte Video de YouTube a las 6:30, de 6:30 a 7:30. Entonces, pues bueno, no olviden que después de estas presentaciones tendremos la presentación del libro de la doctora Ana Torres. Ahora sí, me permito darle la bienvenida a nuestra última alumna de esta presentación, de esta tarde, que es la arquitecta Dianelis Remón Fonseca. Bienvenida, Dianelis.
Tengo que decir nada más, Dianelis no forma parte de mi grupo del Seminario 2, sin embargo, pues le te damos la muy cordial bienvenida. Dianelis forma parte de otro grupo, pero bueno, por razones de logística, forma parte de esta presentación. El trabajo de Dianelis tiene por título Fotografía de Arquitectura, Arte dentro del Arte. Y trata sobre, se centra en el análisis de las obras de Jaime Navarro para comprender su proceso creativo y propuesta visual, mediante entrevistas con el fotógrafo y el análisis de la creación y circulación de sus obras, se busca analizar la fotografía de arquitectura y su relación con obra arquitectónica. Para comentar a nuestra alumna Dianelis, se encuentra el doctor Alejandro Leal Manegus, que le daremos la palabra al finalizar de tu presentación. Bienvenida, Dianelis, te doy la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Gracias por el espacio y por permitirme ser parte de esto. ¿Listo? Aquí estamos. Bueno, como bien decía, mi proyecto titula Fotografía de Arquitectura, Arte dentro del Arte. Apenas estoy en el segundo semestre del máster en Estudios de Arte. Un poco para entrarlos en contexto, pues se seleccionan dos fotógrafos de arquitectura imprescindibles en el registro de la arquitectura mexicana contemporánea. Estos son Jaime Navarro, que es el, como bien mencionaba, el que se ha abordado hasta el momento de este segundo semestre, y el segundo es Onyx Loop. Y se decide estudiar justamente estos dos autores por la relevancia de sus trabajos, la obra sólida en el campo, en este campo en México, su trayectoria personal y profesional y el recorrido prestigioso y la variedad de sus obras. Justamente se intenta entender la fotografía de arquitectura desde su autor y la formación personal profesional para no solo entender el arte, sino también al artista en sí, y se tiene cuidado al seleccionar un autor arquitecto de profesión y otro que no es arquitecto de profesión para poder establecer distintos puntos de enunciación, debido a que, como dijo Buret, el lenguaje de la fotografía proporciona varios modos de apropiarse a él y en ellos radica el interés de su análisis. Como bien decía Luisa, el objetivo general es analizar el trabajo y desempeño de Onyx Loop y Jaime Navarro a partir de la selección de un proyecto de fotografía de arquitectura contemporánea junto con su arquitecto o grupo de proyectos de arquitectura dentro del periodo 2015-2020 en México. Una previa búsqueda de información sobre el tema de interés arroja que existe material que a lo largo de la historia ha establecido vínculo entre la fotografía y la arquitectura. Sin embargo, no se cuenta con la existencia de una guía donde convergen ambas artes, digamos, estudiadas dentro del punto de vista del autor de cada parte, el arquitecto más el fotógrafo, para poder entender hasta qué punto se expresa el arte dentro de otro arte, partiendo primeramente de quiénes son sus autores. Y un corpus teórico donde se recojan todas las características de este tipo de trabajo, las técnicas aplicadas, tanto de producción como postproducción, características generales, particulares, la tecnología necesaria, el proceso para concebir y desempeñar este tipo de trabajo, que es fotografía de arquitectura. Entonces, se hizo una búsqueda desde distintas miradas y puntos de vista partiendo de casos específicos o generales del tema, y entre ellos pues salen a relucir algunos materiales como este de el conjunto Nonualco Tlatelolco de Armando Salas Portugal con Jacobo Moreno, que justamente trabaja la imagen para determinar en ella sus funciones estéticas, culturales y mercadológicas. Como bien decía Jacome, la imagen arquitectónica, más allá de ser determinante para conferir validez o no a proyectos, es un dispositivo para plantear diversas problemáticas que operan en la arquitectura. Son las imágenes las que contribuyen a la arquitectura, y esto me parece muy interesante. Las que la hacen transportable y accesible cuando es destruida, las que la salvan de la memoria de los tiempos. Otro material, igual la tesis de maestría de Isaura Pisaña, que busca poner la relación de los arquitectos con la fotografía desde la muestra del trabajo de Nacho López, y partiendo desde la promoción económica nacional e internacional. Otro material es la materialidad de la imagen, espejismos fotográficos de la práctica de Luis Barragán,
donde también se puede ver la unión épica entre la fotografía y la arquitectura y cómo una se construye a partir de la otra y viceversa. Y haciendo un énfasis en la búsqueda de tesis que pudieran tener algún vínculo estrecho con el tema propuesto, pues se encontró la tesis de Saloma, que es una tesis peruana, donde aborda el tema y tiene muchas particularidades con presente trabajo, solo que en este caso aborda el tema desde la mirada de arquitectos que además son también fotógrafos de arquitectura, no solo desde el punto de vista del arquitecto, como es evidente que en algún momento saca imágenes de su propia obra, pero sino también desde la posición del estudio de la técnica y la perfección de la mirada de un fotógrafo de arquitectura que también es arquitecto de profesión y por tanto enlaza perfectamente ambas profesiones con una mirada amaestrada, ¿no?, en las técnicas de presentación donde ambas coinciden. Además de adentrarnos en los autores antes mencionados, es necesario posicionar ciertos conceptos que son relevantes para la presente investigación, entendiendo que la fotografía de arquitectura es una forma de representación que cumple una función específica como imagen y que a la vez su circulación y divulgación cumplen un papel fundamental para la vida y trascendencia de un proyecto de arquitectura. Pensando en que estas fotografías pudieran ser arte en sí mismas basadas en la estética formal que brinda la propia obra arquitectónica, partiendo de que esta obra arquitectónica también, de cierta manera, es arte y concebida como tal. La relación entre fotografía, arquitectura y arquitecto-fotógrafo, en mi opinión, es como, no se puede dejar fuera porque es parte fundamental de este trabajo y justamente en una entrevista al célebre fotógrafo de Le Corbusier, Lucien Herbert, pues habla sobre diferentes cuestiones y entre ellas me resulta muy interesante esta opinión de él que dice que los arquitectos deben aprender el arte de la fotografía y que resulta indispensable como medio de documentación. Pero, sin embargo, el aprendizaje debería ir más allá de la simple aplicación de unos determinados principios, y con ello se podrían resolver algunos problemas justamente de los arquitectos a la hora de hacer su obra y terminarla, pues muchas veces no vemos algunas cosas hasta que son fotografiadas, y de esto es de lo que trata lo que Lucien Herbert menciona. Y un gran exponente también de la relación entre arquitecto-fotógrafo pues Julio Schulman y Richard Neutra. Su complemento fue demasiado bueno al punto de convertirse en un equipo excepcional de vida y de profesión. Y justamente él menciona, mira, puedo mandar estas fotos a Francia, a Alemania, pero no puedo mandar la casa entera con ladrillos, vidrio, cemento. O sea, la fotografía es la que hace que la arquitectura llegue mucho más allá y trascienda y cruce océanos, ¿no? Y referido a la utilidad de la fotografía de arquitectura, justamente satisface mencionar un informe sobre la exposición organizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Y esto muestra, esto es referente porque justo en este material se menciona un hermoso testimonio de uno de los autores a estudiar, que es Onisluk, sobre cómo la obra del arquitecto Mario Pani pues influyó en su formación y fue representativo para su vida, imaginando los espacios arquitectónicos donde había crecido, ¿no? Y no se puede dejar de mencionar obviamente a Salas Portugal, quien fue uno de los fotógrafos que tuvo significativa influencia en los medios de difusión para distribuir las imágenes arquitectónicas, sobre todo de este conjunto junto con Zamora, de la arquitectura de Mario Pani del Monualto Tlatelolco. Y gracias a las imágenes que nos han legado estos autores mencionados y otros muchos que faltan por mencionar, se puede salvaguardar la memoria histórica de un patrimonio construido que no morirá, sino que perdurará en el tiempo a través de las mismas. Sontag menciona que no se puede poseer la realidad, se puede poseer y ser poseído por imágenes. Al igual que, como afirma Proust, el más ambicioso de los reclusos voluntarios no se puede poseer el presente, pero se puede poseer el pasado. Entonces, bueno, aquí más o menos queda el índice, justamente en la introducción, estos detalles que les he estado comentando sobre los conceptos principales, las relaciones y características entre fotografía y arquitectura, fotografía y arquitecto, y luego pasamos entonces a un primer capítulo, que como he mencionado antes, la investigación trata de dos casos particulares de fotógrafos, sin embargo es importante detenernos en un primer capítulo
donde de manera general se aborden qué tipos de proyectos fotográficos existen dentro de la rama de la arquitectura y cómo se vinculan unos con otros y sus funciones, porque esto nos permitirá ver la forma en que se trabaja según los propósitos y luego la circulación de las imágenes resultantes, además de poder entender cómo esto incide en la estética de la imagen justamente. Existen varios proyectos de fotógrafos, de fotografía de arquitectura, perdón, aunque esta investigación va a centrarse justamente en la fotografía publicitaria, artística y la de registro, debido a que son los más abordados por los autores en estudios y en general también dentro de este campo, pues son los principales, ¿no? Y luego, bueno, pasamos a la forma de trabajo, que es uno de los aspectos más interesantes del proyecto de investigación, entendiendo que los tipos de proyectos de fotografía, de arquitectura principales y sus características, se debe resaltar la forma de trabajo, lo cual está fuertemente vinculado a cada uno de estos tipos de fotografía mencionados anteriormente, puesto que para la concepción de cada uno de estos proyectos el proceso cambia en ciertos puntos. Pareciera que por los ejemplos épicos que hemos visto anteriormente, pues existe una relación de ciertos fotógrafos con los arquitectos, ¿no? Como Lucien Gervais Le Corbusier, Guillermo Zamora y Salas Portugal con Mario Pani, Julius Schulman con Richard Neutra, entre otros. Y se supone que debe funcionar justamente de esta manera, sería lo ideal. Arquitecto termina su obra, necesita registrarla para divulgarla, contrata al fotógrafo que se hará cargo, se entrevistan para compenetrarse, entender puntos de vista de ambos y hacer que fluya mejor el proyecto fotográfico, lo cual es lo ideal. Luego, pues se supone que el arquitecto acompañe al fotógrafo, ¿no? a un recorrido o por lo menos esté en la primera parte del desarrollo del trabajo, un poco para entenderse mutuamente y de qué va, ¿no? y bueno, y el objetivo que tendrán las fotos resultantes. Sin embargo, conferenciando con Jaime Navarro, pues nos comenta que no siempre es así, por no decir que casi nunca sucede de esta manera, y en muchas ocasiones ni siquiera existe un contrato directamente con el arquitecto. Incluso mandan en ocasiones a un asistente del estudio de proyectos, que es quien le da algunas orientaciones quizás al fotógrafo, y muy impersonalmente pues es atendido, teniendo casi que imaginar lo que desea obtener como resultados. Bueno, luego pasamos al capítulo 2, y en este capítulo pues, nos adentramos en el análisis de los dos fotógrafos mencionados, Onís Luque y Jaime Navarro, y analizaremos su obra haciendo énfasis en una en especial, donde pues resaltaremos las características principales de su trabajo, ¿no? Y bueno, hasta ahora se ha abordado la obra de Jaime Navarro, y luego de observar y analizar su obra, pues salen a relucir varias características, pero como el pilar fundamental y como un denominador entre todas sus fotografías, pues a mi percepción es el escenario teatral. Y para adentrarnos un poco en el escenario teatral, justamente de sus imágenes, se selecciona la serie fotográfica que Navarro realizó en la Cineteca Nacional. Al parecer es donde esta característica se manifiesta con mucha más fuerza. Y bueno, un poco, realmente analizando su perfil de Instagram, porque es uno de los puntos que tomamos como referencia, justamente porque es un fotógrafo que está en vida aún y que tiene muchísimos seguidores y que tiene esta plataforma como principal método de divulgación de su trabajo, como un perfil, como un portafolio digital, digamos, donde muchas empresas y revistas pues publican sus trabajos, y él básicamente lo que hace es repost de las actualidades, ¿no? Y justamente aquí él cuelga esta imagen de la Cineteca acompañado de un breve texto que dice parejas, parejas y parejas, viernes de parejas en la Cineteca. Y más allá de toda la información arquitectónica que encierra la institución, pues realmente queda clara la complejidad de esta imagen. Yo en lo personal fui y hice como una serie de fotografías tratando de buscar un poco su visión y sus ángulos y tratando de reproducir lo que él hizo, pero realmente cada momento es único y repetible para hacer una fotografía de este tipo. Y volviendo a la parábola literaria de la obra de teatro, de escenario teatral justamente, pues la arquitectura como escenario siempre se sentirá diferente. Cambian los actores, la perspectiva de cada espectador, en este caso el espectador seríamos nosotros los fotógrafos, ¿no?
la iluminación tanto natural como artificial, incluso la película y métodos de filmación, las técnicas, la estética del revelado, el mínimo cambio hace una obra nueva. Así que puedes regresar al mismo escenario una y otra vez y cada pieza teatral pues siempre será única e irrepetible. Y se selecciona proyecto fotográfico de este edificio por la carga que encierra, por lo bien logradas de las tomas a la hora de mostrar no solo el conjunto arquitectónico de la antigua cineteca con la remodelación, ampliación del lado moderno y cómo conviven las dos partes. Además de toda la función que se crea en todo el interior, que bueno, lo pueden percibir aquí en la imagen. Hablando un poco de resultados, esta es una serie fotográfica donde se evidencia la gran conexión que hubo entre fotógrafo y arquitecto. Al seleccionar justamente este proyecto es increíble, vaya, se dice y no se cree, la verdad no tenía conocimiento de este vínculo. Y más adelante, conversando justamente con Jaime Navarro, pues él nos revela que pues es amigo del arquitecto y que el arquitecto estuvo presente todo el momento de su recorrido por los espacios y le comentaba y le platicaba y pues hicieron una súper conexión y se ve justamente reflejado en la obra de la Cineteca Nacional. Y bueno, aquí para hablar un poco del Instagram, pero ya me había adelantado justamente para decirle de la forma de divulgación de las redes sociales de Jaime Navarro y que forma un punto fundamental tanto para él como para Onislook también. Lo que pasa es que no hemos entrado a Onislook y será para el tercer semestre. Pues sí, es un punto fundamental para poder ver cómo curan de alguna manera su portafolio digital. Y ya para concluir, pues la fotografía arquitectónica es un momento de contemplación y comunicación con el otro, palabras de Jaime Navarro. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Dianely. Un placer escuchar tu presentación sobre estas fotografías y esta arquitectura. Pasemos ahora a los comentarios del doctor Alejandro Leal. Él es doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrito al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura. Su investigación se enfoca en la vivienda del siglo XX, la historia de la construcción y la conservación de la arquitectura moderna. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura en la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y al Docomomo México. Le agradezco mucho, doctor Leal, por su presencia y por sus comentarios. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón que me estoy incorporando ahora, pero tenía otro compromiso previo y acabo de terminar a las 6, así que apenas tuve oportunidad de escuchar a Dianelis. Es la primera vez también que conozco a Dianelis, entonces, hola Dianelis, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muchísimas gracias por estar presente, te lo agradezco. Bien. Mira, bueno, revisé rápidamente el documento que me mandaste y te acabo de escuchar. Yo te diría que es la primera vez que nos vemos y que platicamos, entonces mis comentarios serían muy generales. Lo primero es, creo que es un tema muy interesante, la arquitectura y la fotografía, o la fotografía de arquitectura. Estás empezando, hay muchas cosas que están como en el aire, que habría que tal vez definir, igual ya las has un poco investigado, definido, pero todavía no se manifiestan en el documento que me mandaste y en lo que acabas de exponer. Yo creo que algo que es primeramente muy importante es que siempre es útil estudiar algo a partir de la comparación. Entonces, en esa idea que tiene tu tesis del arte dentro del arte, ¿no? Como de la fotografía como arte que está retratando la arquitectura que es arte, ¿no? Pues habría que definir desde cuándo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué perspectiva? ¿No? Fechas, comparar, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención la utilización que haces de todas estas fotografías y digamos que de estas relaciones entre arquitectos y fotógrafos como de la arquitectura del movimiento moderno, y luego te estás a la vez centrando en estos personajes actuales y en arquitectura actual, ¿no? Entonces, creo que ahí sin que tal vez te hayas dado cuenta, ya estás como estableciendo, como digamos que una etapa a la cual tal vez te podrías sujetar como comparativa con personajes como Julius Shulman o los mexicanos Guillermo Zamora y los arquitectos Mario Pani o el arquitecto Richard Neutra con respecto a Onislook y Navarro y Michel Rodkin y bueno, los arquitectos que fotografía Onislook, ¿no?
Entonces, creo que ayudaría mucho que digamos que en esa parte como metodológica definieras mucho mejor lo que estás estudiando en términos de fotografía y de arquitectura y que estás percibiendo o viendo como un fenómeno que quieres investigar en la fotografía de Onis Luque y de Navarro, pero en términos de fotografía y en términos de arquitectura. Y luego siempre hagas como el contrapunto con, digamos, que estos casos análogos como muy conocidos, como puede ser Shulman o Guillermo Zamora, ¿no? Pero son de épocas distintas. Entonces también habría que entender lo que ha pasado desde entonces a ahora. Pues un poco lo que más te criticaría sería que creo que eres muy generosa en todas las citas y en la construcción como de una especie como de ecosistema cultural de citas y de cosas que van a apuntalar tu discurso, pero estás como mezclando épocas y fechas y no lo estás utilizando de una manera clara como para, al fin y al cabo, explicar lo que entiendo que quieres explicar, que es la actualidad, ¿no? Con estos dos fotógrafos. Entonces, creo que metodológicamente necesitas pensar en fechas, pensar en una temporalidad muy precisa. Tienes que definir muy bien tal vez está en esa parte que llamas introducción al principio, ¿no? Hablas como de fotografía en la arquitectura y hablas de una serie de cosas a manera como de explicar a lo que te vas a referir. Pero es un tipo de fotografía muy particular. Es esa fotografía, digamos que pagada, que tiene un interés de publicidad, ¿no? Es muy particular, ¿no? Entonces, ahí de cajón no estarías abordando toda la arquitectura, toda la fotografía que hay sobre arquitectura o toda la arquitectura que es fotografiada, ¿no? Entonces, creo que en esa parte introductoria te falta que nos expliques por qué te interesa este tipo de fotografía de arquitectura y que luego, en efecto, expliques esos procesos que tiene este tipo de fotografía en la actualidad con estos fotógrafos y siempre a la vez contrastando, comparando con lo que se hacía antes o no. O sea, en el fondo será interesante lo que nos cuentes o lo que averigües o lo que investigues de lo que está sucediendo ahora en términos, al fin y al cabo, de decir, bueno, esto es de esta forma y ha habido una evolución, un desarrollo, un cambio, una transformación, ¿no? Pues creo que eso falta, ¿no? Yo entiendo que estás apenas empezando, estás en la parte como de recopilación, recopilar información, pero sí le creo que te falta entender más espacio-tiempo, entender qué es cuál es tu tema principal, si son estos dos fotógrafos actuales, entonces ponerle una temporalidad, creo que uno es más grande que otro, entonces tal vez de toda la obra que tenga Navarro, tal vez te interesa en la parte que coincide con Onis Luque o no. Creo que hay un tema ahí de metodológicamente como acotar y no dejarlo nada más como estos dos fotógrafos y la arquitectura que fotografían, ¿no? También creo que un tema que es muy importante es que hay que considerar es que son fotógrafos recientes, ¿no? Que están, digamos, que en activo. Entonces cuesta mucho, digamos, que entender lo que están haciendo porque no hay una perspectiva histórica, ¿no? Entonces creo que en eso te ayuda mucho justamente tener la perspectiva histórica de Shulman o de Guillermo Zamora como para entender algunos procesos o cuestiones que te interesan y tratar de encontrarlas o no, o verificar ciertas formas de actuar de estos fotógrafos actuales, ¿no? Porque ahorita, como no hay distancia, pues nos puede gustar o no, pero en el fondo es muy complicado tener una perspectiva como más objetiva, ¿no? Entonces, bueno, yo te felicito, creo que es un tema muy interesante. Creo que lo que te falta es, además de seguir investigando, te falta un tema como de metodología, de acotar, de definir espacios, de tal vez establecer en la tesis una idea de contraste con una etapa previa y lo de ahora. Ahí sería muy importante definir qué ha cambiado en la fotografía, todo esto que decías ahorita de Instagram, ¿no? De los medios de difusión digitales y de alguna forma la banalización de la fotografía. Ahora todo mundo toma fotos, ¿no? A diferencia de antes, que no solo había un tema de tener
o sea, es muy sabido, o sea, en la época de los grandes fotógrafos de los años 50, 60, de los que fotografían la obra de los grandes arquitectos, entre ellos se prestaban las cámaras, porque, o sea, ni siquiera tenían la cámara, pues, ¿no? Ahora vivimos una época en la cual se asume que el fotógrafo muy importante de una época, pues, va a tener todo el equipo que necesita, ¿no? En esa época se prestaban las cámaras, ¿no? Era una forma de fotografiar relativamente restrictiva, ¿no? O con muchas restricciones. Y no solo se prestaban equipos, sino además ya se sabía dónde iban a ir publicadas las fotografías, ¿no? O sea, había una forma muy clara de cómo producir esa imagen, ¿no? Y ahora, pues, los medios digitales han abierto muchas opciones. Y entonces, o sea, ¿no? Entonces, creo que en esa parte del principio podrías ahondar en todo eso. Y yo creo que por ahí podrías encontrar como características que han cambiado y que puede ser una de las aportaciones de lo que están haciendo los arquitectos de ahora, los fotógrafos de ahora, porque creo que al fin y al cabo lo que sí hay en común con estos fotógrafos del siglo XX que señalabas es que son fotógrafos que se dedican a eso, ¿no? Y que es una fotografía pagada. Y eso es un tipo muy particular de fotografía, ¿no? Entonces, habría que dedicarle todo un tiempo. En la parte de tu documento, sé que estás empezando, no sé bien cómo funcionan en la Ibero, pero en la UNAM, la introducción, pues no, o sea, hay una introducción, pero eso no es un capítulo, ¿no? Y luego hay capítulos, ¿no? Entonces, normalmente a nosotros en la UNAM lo que trabajamos es que en efecto hay una introducción donde se va a plantear de qué trata la tesis y se explican una serie de cuestiones metodológicas, justamente la temporalidad, a quién vas a, ¿no? Tu estudio que abarca, ¿no? Dos fotógrafos, ¿no? Navarro y Luque, etcétera, ¿no? Y luego ya viene propiamente el desarrollo de los capítulos, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería, digo, eso es, pero así es muy personal mía, digamos, desde la UNAM, es que sí, que la introducción no es un capítulo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y bueno, ya en la parte de tu índice, de tu contenido, bueno, será que los estés desarrollando, ¿no? Pero la carencia más importante son fechas, son lugares, son tipos de arquitectura, ¿no? Claro que fotografían muchas cosas, ¿no? Pero tal vez si quieres hacer, y entiendo que es una tesis pues, que tiene que cumplir con un cierto tiempo, que no tienes tanto tiempo, digamos, que para hacer tu tesis, pues hablar de toda la fotografía de Onis Luque o toda la fotografía de Navarro, como que puede ser muy vasto, ¿no? Tal vez si te centras en una época o en un tipo de arquitectura que están fotografiando, puede ayudarte a ser como mucho más clara en lo que quieres explicar, ¿no? En esta idea del arte dentro del arte, ¿no? Pero bueno, hasta ahí podría yo decir más cosas, pero no quiero tampoco robar el micrófono. Doctor Leal, le agradecemos mucho su participación y sus comentarios. Estoy segura que Dianelis podrá utilizar todos estas acotaciones en su proyecto, en su tesis. Muchísimas gracias. Pues bueno, Dianelis, tenemos unos minutos, no sé si quieras responder. Sí, bueno, sí. Está bien. Muchísimas gracias, doctor Leal. Bueno, justamente el trabajo se centraría entre el año 2015 y 2020 en México y se seleccionará una obra específica de cada uno de los autores, o sea, no sería toda la obra de los dos fotógrafos entre el 2015 y 2020, sino una selección de una obra en este periodo de tiempo. O sea, es la delimitación sería esa justamente. Entonces, bueno, de momento tengo la selección de la Cineteca para Jaime Navarros y, bueno, todavía no se ha seleccionado la de Onis Luque porque a Onis pues lo estudiaré, lo empezaré a investigar en el semestre que va a comenzar ahora y, bueno, ahí se seleccionará la obra de Luque y todo. Pero, bueno, de momento va por ahí. Le agradezco muchísimo a todas las anotaciones, las tengo ya anotadas y, pues, súper válido. Muchas gracias por asistir, de veras. Muchas gracias, Dianelis. Pues bueno, con estas presentaciones damos por concluido este primer día del seminario 2, de las presentaciones del seminario 2. Les recuerdo que, aunque terminamos esta primera parte de la tarde, pues los eventos continúan. Tenemos en unos minutos la presentación del libro Imágenes Escondidas, Rutas de Murales en el Centro Histórico de la Ciudad de México, coordinado por la doctora Ana Torres.
tendremos a dos comentaristas, dos alumnos, la alumna Valeria Parra Moranchel y el alumno Alejandro Tobar. Les pedimos que no se desconecten de este canal de YouTube, que continúen. En unos minutos daremos continuidad. Pero, pues bueno, agradezco muchísimo a todas las alumnas, a todos los comentaristas, no nada más por su participación, sino por mantener el régimen del tiempo que teníamos limitado. Y, pues bueno, muchísimas felicidades a todos porque, pues bueno, son proyectos que están en construcción, pero estoy segura que llegarán a muy buen puerto. Por ahora me despido yo, pero en unos minutos estará.